Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos: Leonardo Pérez, Andy Pixels, Falnemur, Buck Takovich, Charlie Hernández, Oscar Padilla, Kiko Caricaturas, Derfo 95, Raúl Martínez, Pablo Gómez, Blackfire, Enrique Vivas, Darren, Chris Underwater, Oscar Vidal, Nayi Gaelum, Arturo Curiel, Joel Carrillo, Enrique Domínguez, Francisco Domínguez, José Escarpeta, Mifa, Robespierre, Matías Bouno, Yugi Nagato, Rodrigo Flores, Dave Zippet, Enrique Corona, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Verge 135. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Fernando Quiroz, Frine Lucho, Milen y Pablo Gómez. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío el Batsy, además de dejar tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o si bien así lo prefieres, dar una donación por medio de PayPal usando Capítulo 12. Viaje al castillo de Belver. Vázquez y Escobar se encontraban en el aparcamiento que había enfrente de la casa de castillo. Habían aparcado allí el Humvee a la espera de que vinieran a rescatarlos. Le habían quitado un par de cables para que no pudiera arrancar y luego habían llamado por radio pidiendo otro transporte. Por suerte para ellos, los zombies estaban al otro lado de la verja que separaba el parque del aparcamiento. Se habían ido acumulando poco a poco al percatarse de la presencia de los soldados. Escobar los miraba nervioso de vez en cuando, con el fusil de asalto preparado por si acaso. En cambio, Vázquez se dedicaba a burlarse de ellos y a hacerse el valiente gastándoles bromas y poniéndoles caras. Los zombies, desesperados, trataban de atravesar la puerta sin éxito, ya que era muy resistente y estaba firmemente anclada al suelo. Desde la casa de castillo, la policía y el sargento vigilaban con un par de fusiles de asalto por si fuera necesario proteger a los soldados. Otro Humvee apareció entonces y estacionó al lado del aparcamiento sin llegar a entrar. «Joder, Vázquez, solo te podía pasar a ti», le dijo el soldado Ramírez desde la ventana del conductor. «Quedarte tirando en medio de la ciudad llena de muertos vivientes y poder sobrevivir». Vázquez se acercó acompañado de Escobar, que estaba deseando salir de allí y poner tierra por medio entre él y los zombies. «Pues, ¿qué le vamos a hacer?», se excusó Vázquez encogiéndose de hombros. «Algunos tienen suerte y llegan a capitán, y otros eligen el vehículo averiado. Al menos ha sido en una zona tranquila». «Ya vamos. Sube, que no quiero estar aquí mucho tiempo parado», dijo Ramírez mirando a su alrededor. «De camino he visto unos zombies que creo que han puesto sus ojos en mí, y no quiero darles el gusto». Vázquez y Escobar subieron rápidamente al todoterreno y cerraron la puerta. «Pobres, si solo quieren darte un mordisquito», le dijo Vázquez sonriendo. «Seguro que llevan un tiempo sin comer. Eres un cerdo egoísta». «Pues si quieres quedarte tú mismo», le respondió Ramírez mientras comenzaba a avanzar por la calle. «Yo volveré al cuartel, que no me apetece ser el primer plato». «Más bien serías el aperitivo», señaló riendo Vázquez, «que tampoco das para mucho». Castillo y el sargento siguieron el vehículo desde la ventana hasta que desapareció de su vista. Los días pasaron rápidamente en la casa de Castillo mientras preparaban su siguiente paso. Tenían claro que deberían ir con cuidado con las patrullas y vigilar que no se colocaran más zombies en la vivienda. El sargento se había sorprendido al ver la casa de Castillo. En la primera planta estaba su dormitorio, que apenas tenía una cama y poco más, y el despacho en el que escribía sus novelas o simplemente pasaba el rato viendo pasar a la gente desde las ventanas que daban a la calle. Tenía, además, un baño inmenso. El dormitorio daba una terraza desde la que se veía el patio, de unos 20 metros de largo por 4 a 5 de ancho. En la segunda planta estaba el gimnasio y dos dormitorios de invitados, así como otro baño más pequeño. Además de eso, tenía una azotea con un cuarto trastero lleno de placas solares que parecían no haberse limpiado en algún tiempo. Según Castillo, le daba pereza hacerlo porque, al fin y al cabo, ¿para qué iba a necesitar tanta potencia? Desde allí arriba se podía ver perfectamente casi todo el parque de las estaciones, que dividía Palma en dos. Castillo no había mentido al decir que era una casa antigua. Los techos tenían una altura de al menos 3 metros, y al restaurarla había dejado igual la estructura. Además de todo eso,
tenía un pozo en el patio que daba a un acuífero de agua potable, según el policía. Junto al pozo había árboles frutales, y el militar solo se sorprendió de no ver gallinas u otros animales, o un pequeño huerto. Aquella era una casa, en definitiva, bonita, un refugio seguro en el que esconderse hasta que todo hubiera pasado. La leña crepitaba en la chimenea mientras Castillo seguía pensando qué hacer. El sargento no podía creer que aquel tipo tuviera incluso una maldita chimenea. Aquella era la choza más moderna que había visto en toda su vida. No entendía por qué el policía seguía trabajando, pudiendo estar todo el día en casa, disfrutando de su dinero sin tener que mover un músculo. «¿Has pensado en sintonizar la emisora de la policía?», preguntó el militar, al tiempo que disfrutaba de una taza de chocolate caliente sentado en uno de los sillones. «Pues sigue sin emitir nada», respondió el policía, que tenía la mirada perdida en la calle. «Algo o alguien lo están interfiriendo. Tampoco el móvil tiene cobertura». «¿Y has probado el teléfono fijo?», señaló con la cabeza uno que tenía sobre una mesa. «Según dijo Vázquez, la línea terrestre todavía funciona». «Bueno, y las señales militares, claro. Pero no creo que puedas escucharlas en cualquier cosa». Castillo se recostó en su sillón y fijó la mirada en el teléfono. ¿Por qué iba a funcionar? Además, ¿a dónde iban a llamar? ¿Al 112? ¿A la comisaría? Dio un grito de frustración y se levantó para ir al patio a buscar más leña mientras le daba vueltas a todo aquel puñetero asunto. Tal vez con el escáner policial pudiera detectar la conversación de los militares, si no las tenían encriptadas. Volvió al salón con la leña, dejó partes cerca de la chimenea y tiró un tronco al fuego. «¿Y a quién quieres que llame?», preguntó finalmente Castillo mirando al militar. «Llama a la casa de tu comisario. A lo mejor está ahí, igual que nosotros», dijo el sargento sonriendo. Castillo negó con la cabeza. Desde que había comenzado todo aquello parecía estar en el limbo. Su mente no pensaba y no encontraba las soluciones tan fácilmente como antes. Tal vez tuviera algo que ver con la muerte del novato, pero sentía como si sobre su cabeza se hubiera posado una nube que no le permitiera ver nada. Cogió el teléfono y recordó que no sabía de memoria el número del comisario. Otra gracia de los malditos móviles. La gente ya no se molestaba en recordar los números de teléfono, porque los tenían almacenados en su tarjeta SIM. Buscó en la agenda de su móvil y marcó. Enseguida, la línea dio señal. Al otro lado del teléfono escuchó una voz femenina. «¿Diga?». «Hola», dijo Castillo algo nervioso. «Disculpe las molestias. Soy el inspector Castillo y estaba buscando al comisario Montejano». «Alejandro, querido. Gracias a Dios que estás vivo. ¡Qué tiempos tan horribles! No sabes lo que me alegra escuchar tu voz. ¿Cómo te encuentras?». Sí, estoy bien, señora, gracias», respondió Castillo. El único problema que tenía la mujer del comisario era su verborrea. Podría hacer estallar el cerebro a un zombi solo de escucharla. ¿Podría hablar con su marido? «Lo siento, querido, pero no lo he visto desde que se fue con nuestros nietos a la cabalgata de Reyes. Solo de recordarlo. Me quedé en casa porque no me encontraba bien y él se ofreció llevar a nuestros nietos. Yo me puse a seguir la cabalgata por la televisión y fue horrible. Alejandro». Castillo apartó el auricular de su oreja. El comisario estaba muerto y su mujer no dejaba de hablar, a pesar de todo. ¡Qué tenacidad tenía! El estómago se le encogió. El comisario era un buen hombre. Le había tocado vivir en una época complicada. Aún así, había tratado de mantener sus principios sin dejarse influir por los políticos. Y ahora estaba muerto. «Lo siento, señora. Su marido era un gran hombre», dijo finalmente con la voz entrecortada, interrumpiendo el monólogo de la mujer. «¿Por qué, cariño?». La mujer hizo una pausa. «Oh, no. Mi marido no está muerto. Toquemos madera. ¿Cómo has podido pensar algo así? Si ya lo dice mi marido, que tienes demasiada imaginación y que a veces llegas a conclusiones precipitadas por culpa de eso. Tranquilo, Alejandro, que mi marido sigue vivo y dando guerra. He hablado con él esta mañana y estaba bien», le aseguró la mujer. «Siento que hayas tenido lo contrario. Cuando comenzó esta pesadilla, ordenó a varios de sus agentes que escoltaran a nuestros nietos a casa, y los ha relevado para que nos protejan de esa pobre no persona. Bueno, pobres. De verdad, pobrecitos. No me puedo imaginar por lo que estarán pasando. Tener que comer cerebros para sobrevivir». «¿Cuánto mal han hecho esos programas de corazón reconvertidos en magazines con zombies como protagonistas?», pensó Castillo al escuchar las palabras de aquella mujer.
que sin duda no se perdía ni uno. Eran esos programas los que habían introducido en la cultura popular que los zombies se alimentaban de seres humanos, que se les podía matar con balas de plata o incluso adiestrar para proteger los hogares. Estaba claro cuando la información sobre los zombies empezó a escasear. Llegó la invención, y eso que quedaban muchísimas cosas por descubrir: su origen, su fijación por el ser humano, por qué eran capaces de sobrevivir durante décadas sin alimentarse. El policía volvió a separar el auricular de su oreja, mientras hacía un gesto con la mano al sargento, indicando que la mujer no se callaba ni muerta. El otro asistía a toda la conversación con cierto interés y con una sonrisa maliciosa. Y si no es mucha molestia, señora, le vuelvo a interrumpir. ¿Podría decirme dónde se encuentra ahora su marido? Quisiera hablar con él, pero no sé cómo localizarlo. Ahora está muy ocupado coordinando a la gente para recuperar la ciudad. La verdad es que no sabía que quedaran tantas no personas. Precisamente lo estaba hablando el otro día con mi amiga Clara. Lo humillante que era tenerlos encerrados en un zoológico y que la gente pudiera tirarles comida. Parece que no recuerdan que una vez tuvieran alma en ellos y que eran hijos de alguien. Castillo bajó la cabeza, alejándose del auricular. ¿Cómo podía esta mujer tanto tiempo hablar sin pararse? Cogió aire y se dispuso a interrumpir otra vez. Sí, claro, seguro está muy ocupado. Por eso he pensado que mi ayuda le vendría bien, ya sabe. Cuanta más gente... Ah, claro, Alejandro. Cuánta razón tienes. Además, siendo tú, seguro que agradecería la ayuda. Bueno, aunque ahora que lo mencionas, no lo sé. Creo que mi marido dijo algo sobre ti, que estaba preocupado. Mi memoria ya no es como era antes, y no recuerdo exactamente lo que estaba queriendo decir. A lo mejor cuando hables con él te explica el problema. El policía respiró hondo. La pobre mujer no tenía la culpa de ser como era. Bueno, tú tranquilo. Seguro que no es nada malo. ¿Cómo va a ser algo malo? Sí, eres un tesoro. Precisamente el otro día le contaba a mi marido que a mis amigas les encantaban tus novelas, aunque a lo mejor podrían añadir un poquito más de, ya sabes, picardía. Esa toda mujer le mata eso de los espías y agentes enemigos. Seguro que de vez en cuando necesitará relajarse. Además, siempre acompañada de ese hombretón que... Señora, la interrumpió Castillo. Estoy seguro de que cuando esto acabe podremos quedar con sus amigas para hablar de mis novelas. Bueno, Alejandro, que tampoco ha de ser un solo hombre, le respondió la mujer. Como no se está quieta en ningún momento, y es tan joven y guapa y... Sí, claro, seguro que podemos llegar a algún tipo de acuerdo, señora, dijo Castillo, que comenzaba a perder la paciencia. Pero ahora sería importante que me dijera, ¿cómo puedo hablar con su marido? Ah, claro, vaya cabeza la mía, dijo la señora con una sonrisa. Bueno, en estos momentos se encuentra en el castillo de Belver. ¿Te lo puedes creer? Espera, que tengo apuntado en alguna parte el número de teléfono. Castillo escuchó ruido de papeles y de cajones abriéndose y cerrándose. Aquí está, apunta. 971-730-650, dijo la señora con un tono feliz en su voz. Pregunta por él. Por lo que me han contado, también hay militares en el castillo. Castillo se quedó en silencio al escuchar esto último. Iba a ser un problema. Un gran, gran problema. Sin duda esos militares estarían informados de su situación. O no, si tenía suerte. Pero en aquel problema es el que estaba pensando. Si todo le había salido mal desde que se había puesto el dichoso uniforme ese mediodía. Gracias, señor, estoy muy agradecido, dijo finalmente, deseando colgar el teléfono. Ahora la voy a dejar, que tengo algo en el fuego. Cuídese. Tú también, Alejandro. Que no tengo muchos conocidos famosos y quiero seguir leyendo tus novelas. Y dale recuerdos a mi marido si lo ves. El policía colgó el teléfono y dio un largo suspiro mientras el sargento sonreía. Justo por eso no me he casado, dijo finalmente el militar. Casi todas las mujeres se acaban convirtiendo en lo mismo. En marujas. Demasiado tiempo delante de la televisión. Bueno, ¿y cuál es el plan? Atravesamos la ciudad plagada de zombies y el bosque que rodea el castillo, que seguro que también está lleno de zombies. Y nos colamos en el castillo, que seguro también está repleto de gente deseosa de convertirnos en muertos vivientes. Vale. Creí que sería algo más complicado, dijo el sargento sonriendo y con cierto tono sarcástico en su voz.
Seguro que los zombies nos tratan mejor que los del castillo. ¿Piensas avisar a tu amigo de que vamos a hacerle una visita? La verdad es que estoy pensando en eso, dijo Alex, que tenía la mirada fija en las llamas de la chimenea. Lo ideal sería avisarle antes de que vayamos. A lo mejor pueda hacer algo con los militares. Siempre nos podemos quedar aquí y cazar zombies desde la azotea, señaló el sargento, y hacer excursiones a otras zonas de la ciudad cuando nos quedemos sin ellos por aquí. Escobar y Vázquez seguro que nos proporcionarán munición suficiente para el resto de nuestras vidas. ¿Qué otra cosa? No sé, pero balas... Castillo le lanzó una mirada escéptica, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Y lo siguiente que dirás es que no eres humano, que vienes de una galaxia muy lejana y que en realidad eres un reptil evolucionado, ¿no? Demasiado rebuscado, la verdad, respondió el sargento. Seré el Mesías, tal vez... me iría mejor con eso, ¿sabes? Pero bueno, alguien tenía que decir que existe la posibilidad del cobarde. Esperar a que otro resuelva el problema. Alex suspiró y negó con la cabeza. Nah, somos demasiado gilipollas como para quedarnos aquí, en casa, cuidando nuestras barrigas, ¿verdad? Eso. Justo eso. Dos gilipollas, pero con dos huevos, dijo el sargento poniéndose en pie. Esto tenemos que celebrarlo. Comer, beber y dormir. Porque mañana saludaremos a la parca. Y ahora te has pasado de trágico, señaló el policía. Tengo la intención de sobrevivir a todo este jaleo y escribir un par de novelas más como mínimo. Ese Ibáñez me da que sería un buen villano. Pero me jodería convertirlo en alguien carismático cuando hay más carisma en una piedra que en ese cerdo. Así es la vida, dijo el sargento yendo hacia la cocina. Llena de estas contradicciones. El sargento volvió con una botella de vino y dos vasos. Lo de las copas era una cursilada para las citas, opinaba el militar. Si había que beber, se bebía en vaso, que cabía más y era más masculino. Le pasó uno a Alex y llenó ambos. Por los gilipollas de este mundo, propuso el sargento alzando su vaso. Si hubiera más, no estaríamos de mierda hasta el cuello, añadió Castillo. Ambos se sentaron después del brindis, mirándose seriamente. Y entonces, ¿qué propones? Preguntó el militar que se acabó el primer vaso como si fuera agua. ¿Tratar de entrar al castillo a hurtadillas? La verdad es que requiere algo de planificación, respondió Castillo sentándose también. Atravesar la ciudad y llegar hasta el castillo puede ser jodido, por muy bueno que sea el vehículo. Creo que hay una carretera principal que es la que se usa habitualmente. ¿Y cuál es el problema? Aparte de los militares, ya sabes que nos vean llegar y decidan acribillarnos. Que la gente pueda pensar que el castillo es seguro y haya tratado de llegar hasta él, respondió Castillo pensativo. Y si tienes que subir al castillo con la puñetera cuesta que hay y con zombies, lo normal sería coger el auto. Bien, ahora imagina que coinciden una docena de vehículos y un par de esos zombies nuevos. Ya tienes un atasco y una masacre y más zombies. Además de noche, porque la gente es tan estúpida que piensa que los zombies no los verán en la oscuridad. Y por eso tendrán ventaja, propuso el militar. ¿Es que nadie ha leído los manuales ni ha prestado atención a los consejos por si ocurría algo así?, preguntó el policía. No entiendo cómo la gente puede volver a cometer los mismos errores que hace 30 años. Mierda. ¿Qué se supone que somos nosotros los inteligentes, no? Supones demasiado, suspiró el sargento. ¿Recuerdas los consejos que dan las azafatas en los aviones? La gente no los escucha porque ya lo han escuchado otras veces. ¿Y qué pasa cuando hay una catástrofe? Nadie los recuerda, y todo el mundo muere. Así es el ser humano. Racional hasta que se ve en una crisis. Bueno, el caso es que coger la carretera principal está descartado, sentenció el policía. Aunque creo que se me está ocurriendo cómo llegar hasta la cima, y no iremos andando. Castillo abandonó la habitación para subir hasta su despacho. Se puso a rebuscar en un portafolio. Cuando encontró lo que buscaba, bajó de nuevo y lo puso sobre una mesa para que lo viera el sargento. Este observó lo que había traído el policía, un mapa de la ciudad, más concretamente de la zona del castillo. ¿Y se puede saber por qué tienes una cosa así en tu casa?, preguntó el sargento mientras estudiaba el plano. Documentación, respondió el policía mientras señalaba la carretera principal que llevaba al castillo. Siempre me ha apetecido escribir una novela que se desarrolle en la isla.
pero todavía no he encontrado la idea adecuada. Y ahora me dirás que tienes mapas de todo el mundo, ¿no? Dijo el sargento mientras estudiaba la zona que señaló Castillo. Documentación, repitió Castillo. Los lectores son muy exigentes con estas cosas. Pero para algo existe el internet, ¿sabes? Señaló el sargento. O eso dicen. Castillo permaneció un instante en silencio, estudiando el rostro del sargento y tratando de adivinar si acababa de hacer un chiste o no se había dado cuenta de que no tenían acceso a internet. Nunca se sabe, ¿sabes? Dijo Alex finalmente. Es para esas ocasiones en las que de repente te ves encerrado en una isla sin conexión alguna con el exterior. Igual que ahora. El sargento mantenía su cara de póker, sin decir nada ni darse cuenta por aludido con aquel último comentario. Bien, la carretera principal está descartada. Decidió continuar el policía olvidando el tema. Como ya te he dicho, seguramente todo el mundo habría pensado en lo mismo y la habría cogido. Creo que sería mejor tomar esta secundaria. Es una pista de tierra que lleva hasta el cuartel de la policía montada y sube por detrás del castillo. El sargento observó la ruta que señaló el policía y torció el gesto. ¿Estás seguro? Preguntó. Creo recordar que esa zona es de difícil acceso desde esta calle. Y esta no es precisamente ancha. Luego señaló en el mapa las calles que llevaban hasta esa pista. Parecían ser más estrechas que las otras calles. Además, parece una zona muy poblada. Como nos quedemos encajados por culpa de algún auto mal aparcado, no vamos a salir vivos. El policía hizo algunos cálculos mentales y estudió otra ruta que les llevara hasta la zona, pero toda esa área parecía haberse construido sin pensar en los autos. Bueno, pues estamos jodidos, afirmó. Podemos intentar ir por la carretera principal, pero vamos a tener los mismos problemas. El sargento sonrió ante la desesperación del policía. Tal vez haya otra ruta, dijo mientras miraba el plano. No está en los mapas, ni en los más recientes, ya que el ejército no suele dar ese tipo de información. Pero más importante es saber si vale la pena ir y si seremos bien recibidos. ¿No crees que sería mejor antes de planear el viaje saber qué nos encontraremos si llegamos allá? Supongo que tendré que llamar al comisario entonces, dijo resignado Alex, que le daba vueltas a la manera en la que podía desarrollarse la conversación. ¿Castillo? Interrumpió. Suspiró, mientras cogía el teléfono y marcaba el número que le había dado la esposa del comisario. ¿Castillo de Belver? Soldado Ramón, respondió una voz al otro lado. Buenos días. Desearía hablar con el comisario Montejano, por favor. Solicitó Castillo, tratando de hablar lo más tranquilo posible. ¿Sí? ¿De parte de quién? Preguntó el soldado. Después de unos segundos, respondió. Soy el comisario Castillo de Arcena. Un momento, respondió el soldado. El policía pudo escuchar de fondo cómo el soldado hablaba con alguien que parecía hablar por una radio. Por el ruido que oyó a continuación. Al cabo de unos minutos escuchó más ruido de fondo y a alguien que cogía el teléfono. Sí, soy el comisario Montejano, dijo una voz que Alex reconoció enseguida como la de su superior. Comisario, no sabe cuánto me alegra de poder hablar contigo. Soy Castillo. Cuando me enteré de que estabas vivo, me alegré mucho. Te llamo porque tenemos la situación en la playa controlada, y por si necesitabas ayuda. Hubo unos segundos de silencio y Alex se comenzó a inquietar. ¿Lo delataría el comisario o habría captado la situación? Sí, toda ayuda será bien recibida, se escuchó finalmente. Aunque no creo que sea necesaria. El ejército tiene aquí un retén y es quien realmente controla la situación. Aquí no hemos recibido ayuda del ejército. Vaya pandilla de cabrones. Espero que no me estén escuchando. Pues nunca se sabe, Castillo, respondió Montejano. Estos días están pasando cosas muy raras. Todavía no sé lo que nos depara el futuro. Castillo suspiró. Bueno, estaré esperando su llamada por si me necesita. ¿Funcionan sus radios? Usamos radios militares, dijo Montejano después de unos segundos de silencio. Han sido muy amables al compartir su equipo con nosotros. El nuestro sigue sin funcionar y no ha habido manera de arreglarlo. Ni siquiera los militares son capaces de descubrir por qué no funcionan las comunicaciones. Pues estamos arreglados, respondió Alex, y se quedó unos segundos en silencio. Todavía recuerdo aquella vez que trataron de atracar la sede de la banca March. 4 policías contra 9 delincuentes. 2 horas estuvimos reteniéndolas hasta que todo se resolvió.
Sí, entiendo, dijo Montejano, después de unos segundos. Bueno, estaré atento y si averiguo algo nuevo, me pondré en contacto contigo, comisario. Mientras tanto, más te valdría no salir de... Arenal. Que Ciudad no es segura estos días. Sí, entendido, comisario. Bueno, espero que nos veamos en mejores condiciones la próxima vez. Un saludo. Os veremos pronto, seguro, respondió Castillo, mientras colgaba. ¿Y a qué ha venido todo eso del atraco?, preguntó el sargento mientras el policía colgaba el teléfono. Pues, si lo he entendido, una frecuencia de radio militar libre para hablar con él si llegamos al castillo. Al mañana siguiente, Castillo y el sargento prepararon sus mochilas y se dirigieron al Humvee que les esperaba al otro lado de la calle. Después de comprobar que no había zombies a la vista, cruzaron por debajo del puente que unía el parque de las estaciones con Jacinto Verdaguer, un puente que, pensaba Castillo, tenía una historia bastante triste y era muestra de hasta dónde llegaban los políticos por un par de millones de euros. Las calles estaban desiertas salvo por algún grupo de zombies que deambulaba por las aceras. El camino hacia la autopista era casi recto, si es que existía el camino así en la ciudad. Algo que el policía dudaba por la experiencia del patrullar aquellas calles. El sargento que conducía el vehículo evitaba pasar por plazas y parques, sitios abiertos que pudieran congregar a un grupo demasiado numeroso de zombies. Castillo trataba de mantener la vista en el calzado. El espectáculo en algunas calles era horrendo. Cadáveres calcinados, familias enteras caminando, y por las calles con los cuerpos semidestrozados. Un miserable espectáculo que recordaba que todo aquello se podría haber evitado. Solo en una ocasión tuvieron problemas con los zombies. Algunos habían quedado en medio de la calzada y no parecían tener intención de moverse. El sargento resopló, pero no hizo intención de parar para dispararles. Simplemente desaceleró un poco el vehículo y se dirigió hacia los zombies. Entonces, al verlos, se dirigieron hacia él, lentamente. Ni el zombie ni los zombies pararon, así que el sargento los golpeó con el frontal. Los zombies trataron de enfrentar el vehículo, deteniéndolo con sus brazos, pero no tuvieron éxito, así que acabaron siendo arrollados. El resto del camino hasta llegar a la autopista no tuvo mayor peligro. A pesar de eso, ninguno de los dos dijo nada durante todo el trayecto. Castillo se mantenía pensativo mientras el zombie rodaba por la autopista vacía. Se dirigían al aeropuerto para luego seguir sin salirse de la vía. De vez en cuando se cruzaban con autos aparcados en el arcén o abandonados en medio de la calzada, por lo que debían frenar y esquivarlos. Cambiar de carril no era una alternativa válida, porque la separación entre vías estaba llena de vegetación o de muros de cemento. El sargento había decidido coger la carretera que circunvalaba la ciudad y la ruta larga para llegar hasta el camino secreto que solo parecía conocer él. Castillo no estaba muy convencido. Cuanto más tiempo estuviera al aire libre, mayores posibilidades de que algo malo pasara se hacían más grandes, o de cruzarse con una patrulla que les preguntara qué demonios estaban haciendo ahí, y que tuvieran que decidir si debían matar también a humanos vivos para salvarse. A ojos del mundo eran fugitivos buscados y condenados a muerte, y eso no era nada bueno. Afortunadamente para todos, y tras rodear toda la ciudad en sentido contrario a las agujas del reloj, lo único con lo que se encontraron fue con más vehículos vacíos. Pero eso no hacía que el humor de Alex mejorara. Todo aquel abandono tenía una historia a sus espaldas. ¿Habrían sobrevivido sus ocupantes? No pudo evitar pensar en los autos que se les cruzaban en el camino por los alrededores de la cárcel, y cuyos ocupantes habían acabado transformados en zombies. ¿Habría pasado lo mismo aquí? ¿Habrían conseguido encontrar refugio? ¿Cómo había podido nadie dejar que algo así volviera a suceder? ¿Y qué motivos oscuros había detrás de las órdenes dadas al ejército? El zombie se detuvo sin motivo aparente. La calzada estaba libre de vehículos y de zombies. Tampoco había ni rastro de vida. Castillo miró al sargento. ¿Algún problema?, preguntó poniéndose en guardia y tratando de buscar el motivo de la parada. No, ya casi llegamos, respondió el militar en tono serio. Lo que pasa es que quiero ir seguro en esta zona. Esa es nuestra salida. Y señaló una rampa que subía hacia una rotonda. El policía no había prestado mucha atención hasta entonces al lugar en el que se habían detenido. Miró los carteles que indicaban lo que había seguido la salida de la autopista. Las noticias no eran buenas. La base militar general Asensio y el hospital de San Dureta. Lo de los dos cojones te lo has tomado literalmente, ¿verdad?, señaló el policía. La base general Asensio era el centro de mando de los militares de la isla.
una inmensa base en la que los soldados protagonizaban el desfile de jura de bandera y en la que se encontraba la mayor parte de los recursos militares de la isla en época de paz. Y el hospital, bueno, seguro que estaría plagado de zombies. Los hospitales, al contrario de lo que la gente parecía creer, eran los primeros lugares que caían y eran abandonados. Estaban llenos de muertos, repletos de enfermedades terminales e indefensos. La plaga se expandía rápidamente en un centro médico si no se controlaba desde el principio. Y dado que apenas habían visto militares, estaba casi seguro de que la base militar estaría llena de soldados con el gatillo fácil, atentos a cualquier comportamiento extraño. Como el paso de un Humvee militar sin acreditación. No pasaremos tan cerca de la base, lo tranquilizó el sargento. Y con suerte no tendremos ni que acercarnos al hospital. El problema de verdad será a los alrededores. Puede que los zombies sigan dentro del recinto hospitalario, o que al estar al pie del bosque que lleva al castillo se dirijan hacia allí y nos dejen intranquilos. Alex le lanzó una mirada escéptica. «Vamos a estar a 5 metros de la base», exclamó el policía. «¿Cómo puedes decir que no pasaremos cerca? La jodida rotonda en la que acaba esta salida está pared contra pared con los militares, y seguro que la tienen bien vigilada. ¡Carajo! Para eso podrías haber ido en el sentido contrario y subir por la entrada a la autopista. Eso nos habría dado más seguridad». «¿Y cómo sugerías que pasara al otro lado?», preguntó con sorna el sargento. «Tenemos vallas de metal y una medida de llena de árboles. Y también vegetación. Era imposible». «Pues seguimos adelante. Salimos de la autopista y volvemos a entrar en el otro sentido, ¿no?», señaló el policía. «¿Sabes qué hay más adelante?», siguió preguntando el militar. «Un túnel. Y largo. De hecho, son 2 túneles. Uno por sentido. ¿De verdad quieres arriesgarte?» «Pues damos media vuelta y buscamos la salida anterior», sugirió Castillo. «Y vamos por el otro tramo. Pero lo que quieres es hacer una locura. Vas a pasar por delante de las narices de los militares, y seguro que hasta te quieres parar a saludarlos». «Bueno, ahora que lo mencionas, tengo buenos amigos allí», respondió sonriendo el sargento. «No me lo puedo creer», dijo el policía. «Si me lo hubieras dicho antes, no habría aceptado este plan. Es una maldita locura». «Saldrá bien, tranquilo», le aseguró el militar. «¿Cómo van a disparar un vehículo militar? Mientras investigan quiénes somos, ya nos habremos largado». «Y por supuesto, no vendrán detrás de nosotros para averiguar quién les ha robado material del ejército y se ha burlado de ellos pensando por delante de sus narices, ¿o sí?», respondió el policía. «Porque todos sabemos que el sentido del humor de los militares es mundialmente conocido». «Qué exagerado eres. Mira, ¿qué más da? Ya estamos aquí. Como yo lo veo, ya no hay vuelta atrás», dijo el sargento, que no veía el problema por ninguna parte. «Lo que tenga que ser será. Creo que está siendo demasiado cauteloso. Los militares no vendrán por nosotros. Y si vienen, no nos encontrarán. No estaremos donde ellos esperan. Y no creo que sean tan estúpidos como para acercarse al hospital. Así que pensarán que, si hemos sido imbéciles, allá nosotros». Castillo se quedó en silencio, pensativo. Todo aquello pintaba mal. Finalmente, suspiró. «Mierda, vamos a morir. Tendría que haberme quedado en casa. Al menos, coge la rotonda por la izquierda y no les toques los cojones a los centinelas pasando por delante de sus narices, ¿quieres?». «Así me gusta. Con decisión». «Tranquilo, que no pasará nada». «Últimas palabras célebres», dijo suspirando de nuevo el policía. «Recordaré decir que lo escriban en tu tumba». El sargento volvió a poner en marcha el Humvee, y mientras cogía velocidad se metió en la salida. Esta era bastante larga, ya que tenía que ascender a otro nivel. «Recuerda, gira a la izquierda, ¿quieres?», le dijo el policía. «No queremos problemas». A continuación, Castillo se recostó en el asiento y trató de hundirse en él, de manera que nadie pudiera verlo desde afuera. El Humvee estaba a punto de entrar en la rotonda cuando Alex volvió a insistir en la dirección que tenían que coger. «Izquierda, ya sabes. Gira la dirección donde tienes el reloj de pulsera», repitió el policía. «No queremos problemas». El sargento sonrió, y cuando el Humvee entraba en la rotonda, giró el volante hacia la derecha ante la sorpresa de Castillo, cuyos ojos parecían querer salirse de sus órbitas. En medio de la salida de la rotonda, que llevaba al cuartel militar, había 2 tanquetas paradas con varios soldados al que, al parecer, el Humvee le prestaron toda su atención. Castillo notó alarmado cómo el vehículo desaceleraba hasta detenerse a unos metros de los soldados. «¿Qué coño estás haciendo?»,
susurró el militar. El sargento, sin decir nada, se bajó del vehículo y se acercó a los soldados, que al verlo aparecer se pusieron firmes, pero manteniéndose en silencio y alerta. Desde el zombie escondido lo mejor que podía, Castillo escuchaba la conversación que el sargento había empezado con los soldados. «A ver, necesito un informe de la zona», dijo el sargento, sin dirigirse a ningún soldado en especial. «Mi radio me está dando problemas y me dirigí al castillo. ¿Algún voluntario para ponerme al día?» Uno de los soldados tomó la iniciativa. «Mi sargento, la zona se está calentando por momentos. Al parecer, los imbéciles del castillo se están dedicando a disparar a los pocos zombies que había por la zona y ahora están llamando la atención a todos los jodidos muertos en kilómetros a la redonda, incluyendo a los del hospital que hasta ahora habían estado tranquilos». «¿Y quién cojones se supone que está dando las órdenes allá arriba, entonces?», preguntó el sargento. «Creía que se trataba de vigilar y no llamar la atención. Hasta que llegaron los civiles, claro. No me extrañaría que fuera cosa suya». «El comandante Bonnet está en el mando de la guarnición, mi sargento», respondió el soldado. «Y seguro que ha ordenado de disparar para presumir delante de los medios de comunicación y hacer ver que lo tienen todo controlado». «No me habían dicho nada de periodistas», dijo el sargento. «Creí que solo había policías en el castillo, además de los nuestros». «Llegaron juntos», le informó el soldado, «y parece que el comandante Bonnet decidió que debía hacerse notar». «Será un imbécil», dijo el sargento mientras escupía el suelo. «Es que no sabe que no hay que llamar la atención. Está poniendo en peligro a todo el mundo allá arriba». Los soldados asintieron y parecieron darle la razón. «Pues tenga cuidado, mi sargento», dijo el soldado. «Ya le digo que los últimos informes indican que están reuniendo una cantidad de zombies cerca del millar y que están subiendo por toda la zona de la montaña. Todavía están dispersos, pero...» «¿El camino de carga está despejado?», preguntó el sargento. «La última patrulla que se acercó informó de que el camino estaba libre y podía ser utilizado», respondió el soldado. «Pero tenga cuidado, que esos cabrones de los resucitados se mueven muy silenciosamente cuando quieren y pueden aparecer en cualquier momento». «¿Qué me vas a contar de eso?», comentó el sargento. «Tener que jugarme la vida por imbéciles que no saben estar en silencio sin disparar y quieren seguramente presumir solo delante de las cámaras, sabiendo que esas imágenes no se verán nunca». «¿Sabe cuándo nos dejarán ir a casa, mi sargento?», intervino otro soldado. «La verdad, estamos cansados de verlos pasar e ignorarlos. Desde aquí escuchamos los gritos. No nos apuntamos al ejército para ver cómo morían los civiles». El sargento se quedó unos segundos en silencio, observando a los soldados que había allí reunidos. «No. No lo sé, chicos», respondió finalmente. «Yo tampoco entiendo a qué están esperando los mandos. Sería el primero en presentarme a voluntario para limpiar la ciudad, pero deben saber algo que nosotros no sabemos. O al menos eso espero». El sargento dio por terminada la conversación y se volvió a subir al zombie ante la mirada de Castillo, que parecía querer fulminarlo. El militar lo saludó por última vez y puso en marcha de nuevo el vehículo, alejándose del control y saliendo por la parte de la rotonda que más los alejaba de los soldados. Cuando se hubieron alejado lo suficiente, Castillo recuperó la verticalidad y miró directamente al sargento. «¿Se puede saber a qué venía todo eso?», preguntó furioso. «Trataba de pasar desapercibido», respondió el sargento mientras estudiaba la carretera que tenía delante como si estuviera recordando qué camino debía seguir. «Si hubiéramos pasado de largo, nos habrían seguido. Ambos lo sabemos. Parándome y diciéndoles la verdad, los he tranquilizado y he obtenido información indispensable para nuestra misión». «Amigo, no vuelvas a hacer eso, ¿de acuerdo? O al menos, la próxima vez, avísame». El sargento cogió la primera salida de una segunda rotonda y siguió adelante sonriendo y pareciendo no escuchar las palabras de su acompañante. La zona por la que circulaban estaba repleta de viviendas unifamiliares con altos muros cuya misión era impedir entrar a los zombies. ¿Cuánta gente debía de seguir viva y presa del pánico allá adentro?, pensaba Castillo, mientras veía pasar unas tras otras las puertas metálicas de las casas. El vehículo siguió dejando atrás más viviendas. Habían cogido calles secundarias, pero se estaban acercando peligrosamente al hospital, aunque seguía sin haber rastros de zombies por las calles que estaban desiertas, salvo por algún auto aparcado. El zombie había girado a la derecha y ahora estaba rodeado de viviendas a ambos lados. Al final, el sargento detuvo el vehículo y miró a su alrededor. La calle continuaba enfrente y a ambos lados había un camino ancho de baldosas. Al fondo de uno de los caminos había un puente que llevaba una verja de metal que parecía dar acceso al pie de la montaña sobre la que reposaba el castillo. «Supongo que no pretenderás pasar por ese puente con esta mole, ¿o sí?», le advirtió Alex. «Es de madera,
y no va a aguantar el peso. El sargento se quedó mirando al puente mientras se comenzaba a dibujar una sonrisa en su rostro. No bromees, no vamos a quedar en el jodido torrente, continuó el policía. El puente se va a romper. Señaló el puente que se veía a lo lejos, con el suelo y las barandillas de madera. No lo sabremos si no lo intentamos, respondió el sargento mientras volvía a poner en marcha el Humvee. Amigo, se va a derrumbar en nuestro paso, y nos quedaremos tirados a unos cientos de metros de centenares de muertos vivientes. El vehículo comenzó a girar ante la mirada aterrorizada del policía. Castillo se agarró al salpicadero mientras comenzaba a temerse lo peor. El Humvee llegó al pie del puente y al sargento no frenó. Alex esperó la caída y aguantó la respiración. La madera no crujió ante la sorpresa de Castillo y la sonrisa del sargento. Unos segundos después, el vehículo había cruzado al otro lado del torrente seco. «Vaya, vaya, ¿quién lo iba a decir?», dijo el sargento parando el vehículo para regodearse. «El puente sigue entero y no hemos roto nada». La mirada de Castillo parecía decirlo todo. «Pero el camino que sigue a continuación es intransitable», dijo el policía, que no se lo acababa de creer. «Tierra y piedra. Los de los autos están en el lado opuesto». Se quedó mirando al sargento, que no dijo nada. «Dime, ¿qué es lo que sabes que vas a compartir ahora con tu amigo y vecino Alex?» «Que en el cuerpo de zapadores del ejército español hay soldados mágicos», respondió el sargento, «que trabajan en silencio y de noche sin que nadie se entere». «Aquí hay una historia, ¿verdad?», preguntó Castillo con cierto interés mientras se relajaba en el asiento. «Cuando se decidió que el castillo era un punto de interés militar y el ejército quiso mantener un retén, por si las moscas, también se pensó en que se debían mejorar las comunicaciones por tierra». «El camino principal es conocido por todo el mundo», continuó el sargento. «Luego está el camino lateral que lleva al pie del castillo y al cuartel de policía montada. Pero eso dejaba dos puntos ciegos, y al ejército no le gustaba dejar nada al azar. Así que se decidió estudiar el terreno y encontrar una manera para tener cuatro caminos, dos obvios y públicos, y otros dos menos conocidos por si las moscas. El cuerpo de zapadores presentó diversos proyectos e incluso a algún general se le ocurrió la genial idea de usar helicópteros para transportar equipo y vehículos hasta arriba. Que sí, que parecía muy espectacular, pero si hacía viento o llovía, no era el mejor modo de evacuar la zona o reforzarla. Finalmente se optó por aprovechar la orografía y construir dos caminos más, pero que no se notaron tanto. Uno de esos caminos es este, el que tenemos delante. Y claro, para conseguir que vehículos pesados pasaran por aquí, se tuvo que reforzar el puente que tanto miedo le daba. Eso se hizo en varias noches para que los civiles no se quejaran por derribar sus preciosos puentes de madera. Así que ahora el dichoso puente podría aguantar sin problemas a varios tanques encima de él, si es que hubiera espacio para ello. «Pero el puente es de madera», señaló confuso Castillo. «Parece de madera», respondió el sargento. «Huele a madera. Al tacto es como el de la madera, porque exteriormente es madera. Pero en su interior está reforzada». «Magia, amigo. Nadie se dio cuenta del cambiazo, del esfuerzo del puente. Así el ejército tenía un puente reforzado y los vecinos su puente de madera». «¿Y no me lo pudiste haber dicho antes?» «Porque tus caras son un poema que me encanta disfrutar», respondió el sargento. «El ejército español no nombra sargento a cualquiera». El sargento se bajó del vehículo y se dirigió a la verja de metal, mirando a su alrededor, vigilando que no pareciera de repente algún zombie hambriento. Alex se quedó al lado del Humvee, observado desde allí, con arma en mano. El militar abrió las verjas de par en par y las dejó sujetas. Luego volvió al vehículo. «Eso podría haberlo hecho yo». «Eres un invitado del ejército español», respondió el sargento. «En cierto modo, ya sé que nos persiguen y que somos fugitivos, pero las cosas hay que hacerlas de forma correcta. Y tú no estás autorizado en abrir esas puertas». «¿Pero si entrar y usar el camino?», preguntó con cierta sorna el policía. «Prerrogativamente el mando. Situación de emergencia y todo eso de colaborar con las fuerzas policiales locales». «Lo que el sargento diga, entonces», respondió el policía, que no quería seguir la conversación. El militar se dio por satisfecho. Puso en marcha el vehículo y lo hizo atravesar la entrada a la montaña. Avanzaron entre los árboles por un camino que, a simple vista, parecía estar forzado por piedras. Al avanzar, sin embargo, el Humvee subía la montaña sin encontrar obstáculo en el suelo.
Alex miraba a todos lados, preocupado por los zombies que pudiera ver por la zona. Era el sitio ideal para una emboscada. Árboles por todas partes y poco espacio para maniobrar. Cuando llegaron a un cierto punto, el policía indicó al militar que detuviera el vehículo. «Para aquí. No quiero acercarme más al castillo sin saber qué está pasando», le dijo preocupado. El sargento miró la zona. «Este sitio es ideal», dijo. «¿Recuerdas que te comenté que había cuatro caminos?» Castillo asintió. «Este punto une dos de ellos. Un camino es porque hemos subido. El otro baja desde aquí hasta el torrente y conecta con el otro punto cardinal del que habíamos hablado, cerca del Marivent. Marivent era una zona turística conocida sobre todo porque en ella se encontraba el palacio en el que se alojaba la familia real cuando veraneaba en Mallorca. Era lógico, por tanto, pensar que los militares tuvieran un modo de mandar tropas de forma rápida en caso de que surgiera algún problema. «Recuerdo esta zona, sí», dijo Castillo pensativo, señalando la triple separación del camino que había. «Si cogemos el camino de la izquierda, conectaremos con la carretera principal y con el pie del castillo. El camino central nos lleva al parque y el de la derecha nos lleva al torrente. Pero en invierno ese camino no servirá». «¿Estás seguro?», preguntó el sargento. «El ejército español no deja las cosas al azar. Te aseguro que ese torrente es transitable para vehículos militares. Aunque caiga una tormenta que amenace con inundar la isla. Los zapadores también retocaron esa zona. Además, ten en cuenta que hoy en día la mayoría de vehículos son anfibios, por si las moscas». «De acuerdo, pero no continuemos», insistió Alex. «Si lo hacemos podríamos tener problemas. Trataré de contactar con el comisario». El sargento comprobó su arma mientras hacía guardia. La zona, al igual que el policía, le ponía al de los nervios. Alex sintonizó la radio del auto y cogió el comunicador. «Sierra Golf 1 a Sierra Golf Charlie. Adelante». Se quedó en silencio esperando una respuesta. Al cabo de 30 segundos volvió a repetir el mensaje y esperó. De nuevo no ocurrió nada. Lo intentó una tercera vez y tampoco obtuvo respuesta. «¿Estás seguro de que comprendió tu mensaje?», preguntó preocupado el sargento. «A lo mejor no puedo hablar ahora», respondió el policía. «Habrá que tener paciencia e intentar de nuevo más tarde. No podemos continuar sin saber qué está pasando allá arriba». El sargento asintió. A continuación, ambos se quedaron en silencio mirando a la radio. El militar abrió la ventana de su lado del vehículo y se dispuso a encender un cigarrillo. El policía detuvo su movimiento ante la mirada de extrañeza del militar. «¿Qué sucede?», preguntó algo molesto. «Escucha», dijo Alex, mientras le hacía un gesto para que permaneciera en silencio. Al principio solo se podían escuchar las hojas de los árboles moviéndose a merced del viento, pero al cabo de unos segundos le llegó el murmullo. Era un ruido intermitente que le recordaba cuando estaba de maniobras. El sonido de pies moviéndose por la montaña y pisando hojas secas, ramas y guijarros. Era el ruido de la muerte. ¿Cuántos zombies habría en la zona? Si fueran docenas, no harían tanto ruido. ¿Cientos? Tal vez. Continuó escuchando. El viento transportaba también el murmullo de los muertos. Todo el mundo sabía que no hablaban, pero emitían unos ruidos guturales característicos. Era un sonido aterrador que predecía habitualmente a la muerte, que lo escuchaba en sus oídos ahora. «Me temo que no podrás fumar», le dijo el policía. «¿O quieres llamar la atención?». «Creía que no tenía sentido del olfato ni del oído», dijo confundido el sargento. «Ni tampoco ven ni sienten nada. Y tampoco hablan». «Y sin embargo se mueven y matan a la gente», señaló el policía. «¿De verdad quieres correr ese riesgo?». El militar permaneció un instante en silencio. «Mierda. Tendría que haberme quedado en el cuartel», se quejó amargamente. «Al menos me daban de comer y podía fumar sin problemas». «Esta espera de verdad va a ser dura. Y seguro que querrás que estemos en silencio o hablemos bajito, ¿no?». «Sería lo mejor, sí», señaló Alex. «No sabemos dónde están y no queremos que nos rodeen. Así que respira hondo este aire limpio y disfruta de la naturaleza». «El olor a muerto que atrae el viento hace que este sitio apeste», comentó el sargento. «No me alisté en el ejército para esto». El policía se acomodó en su asiento y trató de relajarse cerrando los ojos. Debían esperar. Aunque si se quedaban demasiado tiempo allí, corrían el peligro de ser rodeados por los zombies. ¿Dónde estaría el comisario? ¿Por qué no se comunicaba con ellos?
Las horas pasaron y los intentos de Castillo por comunicarse con su superior continuaban siendo inútiles. El problema era que no podían pasar ahí la noche. Fue el sargento el que sacó el tema. «Debemos marcharnos. Sería una locura pasar aquí la noche. Aunque los zombies no nos estén buscando, nos pueden encontrar con simple casualidad. Esos malditos no suelen quedarse quietos. Y si nos encuentra uno, el resto se nos echará encima antes de que podamos empuñar las armas». El policía sintió preocupado por otra cosa que le rodeaba por la cabeza. Y mientras el sargento ponía el vehículo en marcha y maniobraba para girar, se lo comentó. «¿No habían dicho a los soldados que desde el castillo se pasaban el día y la noche disparando a los zombies?» El sargento no respondió al principio. Estaba concentrado en hacer girar el Humvee, en un espacio no demasiado grande. Aquel camino estaba preparado para subir o bajarlo. Pero no para de girar. Cuando hubo concluido la maniobra, respondió. «Ahora que lo dices, no he escuchado disparos. Pero no tiene que ser porque algo les preocupa o tampoco a nosotros. A lo mejor le ha crecido un cerebro al mandamás y ha llegado a la conclusión de que no le salían las cuentas de disparar si atraían con ellos a los zombies». Alex no parecía muy convencido de la explicación, aunque tampoco había modo de descubrir qué estaba pasando en el castillo sin poner sus vidas en peligro. Tenía que confiar en el comisario y rezar para que todo fuera bien allá arriba. «Mira el lado positivo», dijo el sargento tratando de relajar el ambiente. «No hemos escuchado tampoco gritos desesperados, ¿o sí?» Regresaron hasta la entrada del bosque y el sargento, tal vez por burlarse un poco más de Alex, pasó el Humvee en medio del pequeño puente. El policía no dijo nada. «¿Y ahora qué?», preguntó Castillo mirando a su alrededor. «Si por mí fuera me colaba en alguna de esas casas», dijo señalando los adosados que tenían a los lados, apenas unos metros más adelante. «Pero tal vez están habitadas, y les da por recibirnos a tiros». El policía negó con la cabeza. «Siempre pensando en lo complicado. Acerca el Humvee a la primera casa que vea sin luz», le indicó. El sargento volvió a poner en marcha el vehículo y giró a la izquierda. La mayoría de las casas parecía estar oscuras. No obstante, se veían movimientos o alguna leve iluminación que delataba que quedaba alguien adentro. O que habían instalado uno de esos sistemas para despistar a los ladrones que hacía que las luces se encendieran y apagaran a determinadas horas. La tercera casa a la derecha parecía estar vacía, pensó el sargento mientras detenía al Humvee. «Bueno, parece que tenemos una ganadora», dijo señalando la casa. Antes de salir del vehículo, ambos miraron a su alrededor. Cualquier preocupación era poca. El sargento siguió con la mirada al policía, que se acercó a la puerta del chal y tocó el timbre, ante el asombro del militar. «En serio, los militares podrían aprender a ser un poco más educados, ¿sabes?», señaló sonriendo Alex. «¿Para qué complicarte la vida encontrando a hurtadillas a una casa si puedes llamar al timbre? Si hay alguien y no nos quiere dejar entrar, un problema menos. Si hay zombies, el ruido del timbre los alertará y se delatarán. Y si no hay señales de vida, pues entramos». «Esto es por el puente, ¿verdad?», preguntó el sargento, alerta al interior de la vivienda. «Vaya que eres rencoroso». El policía simplemente sonrió. «No veo movimiento adentro. ¿Algo de tu lado?», preguntó Castillo. «Un muro muy alto y lleno de vegetación. Aparte de eso, no, nada». «Pues vamos adentro entonces», señaló con decisión Alex. «Que se nos va a hacer de noche». A continuación, el policía sacó algo de sus bolsillos y se puso a trastear con la cerradura de la puerta que daba al jardín. En unos segundos, la puerta estaba abierta ante el asombro del sargento. «Esto no se los enseñan en la academia, ¿verdad?», preguntó al tiempo que entraba con Alex al jardín. «¿Cómo crees que entramos en una casa?», preguntó irónicamente el policía. «A la gente le encanta demandarnos si tiramos la puerta abajo para salvarles la vida». El militar no dijo nada y se limitó a seguir a Alex al interior de la vivienda. Un pequeño jardín sin árboles y embaldosado que llevaba a la puerta principal de la casa. Cuando el policía iba a forzar la cerradura, se encontró con la sorpresa de que no estaba cerrada con llave y empujó la puerta lentamente, iluminando el interior con una linterna. El policía y el militar entraron en la casa cubriéndose mutuamente y haciendo barridos con los focos, buscando cualquier indicio de vida o muerte. Pero no había nada en la planta baja. Ambos subieron lentamente a la primera planta, cubriéndose de nuevo, pero también parecía estar abandonada. El polvo había comenzado a posarse sobre varios muebles, por lo que parecía que no había vivido nadie ahí en algún tiempo.
o estaba abandonada antes de todo esto, o pilló a los dueños de lleno y no pudieron volver. Señaló el militar con tono neutro y desapasionado. Será mejor no pensar en eso, respondió el policía, buscando el interruptor de luz. Poco a poco fueron encendiendo las luces de la casa y haciéndose una idea más general de cómo era. Dos plantas, la de arriba dedicada a los dormitorios y la de abajo al resto de dependencias. La despensa no estaba del todo vacía, y aparte de la conserva que todo el mundo almacenaba en esos tiempos, había productos que anteriormente habían sido frescos y que ahora simplemente estaban criando moho, por lo que la sospecha de que los dueños de la casa no habían podido volver se había confirmado. Corrieron las cortinas y cerraron la protección de las ventanas para no llamar la atención del exterior. Luego, el sargento y Alex cenaron de la reserva militar que tenían y respetaron la comida de aquellos desconocidos. Quizá pudieran necesitarla si volvían algún día. Se repartieron la guardia de la noche y se turnaron vigilando el exterior. Estuvieron atentos a la radio, pero el comisario nunca dio señales de vida. Capítulo 13. Batalla por el castillo de Belver. La mañana amaneció nublada, lo que era una buena señal. A los zombies les encantaba moverse con ese clima. Si en algo parecía estar de acuerdo a todo el mundo era que el sol no gustaba a los zombies. Seguramente porque aceleraba su proceso de putrefacción. El buen humor del sargento contrastaba con el de Alex, que no parecía estar muy contento. Ahí estaban, a unos cientos de metros sin poder hacer nada salvo mirar. Desayunaron de nuevo raciones de ejército y salieron al jardín para observar mejor el cielo. Quizá tuvieran suerte y se tratara de una nube pasajera. Sobre sus cabezas solo se veía una constante nube gris que abarcaba hasta donde llegaban los ojos. Una mala señal. En lo alto de la montaña se alzaba el castillo de Belver, que no tenía muy buen aspecto con ese tono grisáceo del cielo. Castillo volvió a probar la radio, pero no hubo ninguna respuesta. En su cara se comenzaba a notar la impaciencia y los nervios. ¿Qué estaría pasando ahí arriba? ¿Habría captado el mensaje el comisario? Tal vez debería volver a intentar llamar al castillo. La mañana transcurrió sin novedad, lo que hizo que el humor de Alex fuera empeorando. Mientras era observado por el sargento, que no decía nada y se limitaba a fumar con tranquilidad, sentado en la sala de estar de aquella casa que había ocupado. Por fin, al mediodía, la radio dio señales de vida. «Perdón por el retraso», se disculpó el comisario, «pero las cosas no van muy bien por aquí arriba». A continuación, el comisario pasó a contarles lo que había pasado desde que la cabalgata de Reyes empezó. Como, junto con un grupo de policías, había intentado hacer frente a los zombies arriesgando sus vidas sin mucho éxito, finalmente decidiendo replegarse al castillo de Belver y tratar de averiguar el motivo de que los militares no les hubieran prestado apoyo. Pero en el castillo no se encontró con la respuesta esperada, sino con más preguntas. Los militares se habían negado a responder y a cooperar, y simplemente les permitían permanecer en el castillo por motivos humanitarios, junto a un grupo de periodistas que se habían encontrado por el camino. Pero aparte de eso, los militares habían negado a prestar cualquier tipo de ayuda para recuperar la ciudad. Poco después, llegó Mark, el hermano de Alex, al castillo, también en busca de respuesta, pero se había encontrado de nuevo con un muro levantado por el ejército. «Un segundo, ¿mi hermano?», preguntó Alex sorprendido, interrumpiendo el relato del comisario. «No, no puede ser. Está trabajando en los Estados Unidos en diversos proyectos de investigación de zombies. ¿Estás seguro?» «Sí, bastante», le respondió el comisario. «Los periodistas lo reconocieron. Al parecer había decidido pasar una temporada en la isla cuando le pilló el resurgir de los zombies». «Es una broma, ¿no?», dijo Alex, que no terminaba de creérselo. «Porque si no, no se explica que no me avisara». El muy atontado siempre pensaba en sus experimentos, sus teorías y todos esos aspectos científicos. El comisario continuó con su relato. A partir de la llegada de Mark, las cosas habían ido a peor. Se había comenzado a notar cada vez más la antipatía que sentía el ejército por los civiles, y en especial hacia los periodistas, que insistían en informar a la gente de lo que estaba pasando, cosa que no alegraba al militar al cargo, el comandante Bonnet. «Y una noche alguien disparó contra tu hermano», dijo, aprovechando la oscuridad del momento como un cobarde cualquiera. «Desde entonces, la mierda ha comenzado a salpicar por todos lados». «¿Mi hermano? ¿Le dispararon? ¿Pero por qué?», preguntó Alex tratando de asimilar toda la información que le estaba transmitiendo el comisario.
Si solo es un maldito científico. Bien, de acuerdo. Es un científico tocajojones. Pero aparte de eso... A lo mejor alguien temía que descubriera algo que no debía. Intervino el sargento, que se había limitado a escuchar hasta ese momento. No sería la primera vez que alguien mete las narices donde no debe. Pero, ¿cómo está? ¿Es grave? Preguntó preocupado el policía. No. Por suerte tu hermano tiene el corazón desplazado. En otro sitio, al parecer. Y la bala que iba destinada a ese órgano falló su objetivo. Lo tranquilizó el comisario. Ahora se está recuperando y seguramente estará en pie en un par de días. Siempre dije que ese cabrón tenía la buena suerte del cruce entre la pata de un conejo y un trébol de cuatro hojas. Dijo, algo más tranquilo. Con motivo de dicho ataque se decidió que no se podía dejar sin vigilar a nadie. Así que cada militar tiene asignado un policía y un periodista para que no vuelva a suceder uno de esos accidentes. Y esto dio como resultado que no haya podido ponerme en contacto antes. Los militares también nos tienen vigilados a todos. Me ha costado poder librarme de mi sombra y encontrar un sitio desde el que transmitir. Y ahora, dime el motivo para que el ejército tenga puesto precio a tu cabeza. Alex le fue contando todo lo que pasó el día de la víspera de Reyes. La fuga de la cárcel de cientos de zombies. La masacre del centro recreativo y la entrada en el cuartel militar. Lo que más le costó fue narrar la parte en la que el novato era asesinado por un soldado que solo cumplía con su deber de proteger a su superior. Luego, vino la fuga y su plan para ponerse en contacto con el comisario. Durante unos minutos nadie dijo nada. La información que habían intercambiado era bastante, y cada uno tenía que asimilarla a su manera. El sargento encendió un cigarrillo en silencio. Estamos bien jodidos, dijo finalmente entre bocanadas. El tal Bonnet es tan cabeza cuadrada como Ibáñez, aunque más diplomático. Su sonrisa es tan falsa como un billete de 50 pesetas. No desearía tenerle al lado ni en un combate de almohadas. Así que no podemos razonar con él, dijo Alex, más preocupado por lo que su hermano tenía que pasar que por su situación actual. ¿Alguna sugerencia, comisario? Bueno, por lo que sé, tu hermano tenía previsto hacer una excursión a la base militar de Buick Major junto a un grupo de periodistas antes de que le dispararan, le informó el comisario. Suponía que con sus contactos norteamericanos y su fama podría encontrar alguna respuesta, hasta donde he averiguado. El plan sigue adelante, pero a la espera de que recobre la salud. Así que podremos reunirnos con él y unirnos a la expedición, ¿no? Dijo pensativo Alex. Sabes que el Puig es una base militar con órdenes de disparar primero y tirar el cadáver lejos, ¿verdad? Preguntó con cierto tono retórico el sargento. Bueno, algo tendrán que ocultar, señaló Alex. En efecto. Por eso se dice que todo aquel que no está autorizado y se adentra en esta zona no vuelva a dar señales de vida, interpuso el sargento. Sombrío. Malos negocios los de descubrir secretos militares. He visto mucha gente desaparecer por menos. Para tu hermano no será un problema, interrumpió el comisario. Al parecer Bonnet ha intercedido por él para que le dejen subir acompañado de militares y uno de mis hombres, Zafra. ¿Ese cabrón sigue vivo? Preguntó incrédulo Alex. Creía que con lo que le había pasado en la cabalgata de Reyes en la que estaba, habría muerto seguro. ¡Qué suerte tiene ese maldito desgraciado! Vigile su lengua, inspector, le advirtió el comisario. Zafra es un hombre condecorado y salvó la vida de muchos compañeros recientemente. Seguro que no fue por voluntad propia, respondió Alex, que no se creía la figura de Zafra el valiente. Y que fue más bien por mala suerte para decir otra cosa. Su antipatía hacia su compañero en los tiempos que corren sobra, sentenció el comisario. Es lo que hay. Y lo que pasó entre ustedes antes de todo esto ha de quedarse en el pasado. Necesitaremos todas las manos hábiles para recuperar la isla. Sí, lo que usted diga, comisario, aceptó resignado Alex. Ahora tendré que vigilar a mi hermanito. Si el que tiene que protegerle es Zafra. No me creo que Bonnet acepte que tu hermano visite el Pug y le deje marchar, comentó el sargento. Todo eso suena muy raro. Vale, que tu hermano, por lo que dices, es famoso y todo eso, pero me huele una trampa. Es lo que yo haría si quisiera deshacerme de alguien que me resulta molesto. Y por lo que dices, el grupo lo formará a él, su amigo y un grupo de periodistas, ¿no? Dígame, comisario, ¿al Zafra ese quién le ha escogido? El comandante Bonnet en persona, respondió el comisario. Al parecer, él y Zafra han hecho muy buenas migas.
Entonces creo que aprovecharán el viaje para deshacerse de todos ellos, dijo el sargento. Y Zafra servirá como testigo de que fue un accidente para que ni usted ni el resto de supervivientes sospechen. Si solo sobreviven militares resultaría sospechoso por si, además, sobrevive el policía. La historia entonces es diferente. El comisario se quedó silencioso durante unos instantes. Era cierto que Zafra no era un agente de su gusto y que se habría deshecho de él o mandado a otro destino si pudiera. Pero ese hombre conocía a gente importante que le respaldaba y que había conseguido que estuviera en una carrera más o menos brillante. Aunque el hecho de que fuera capaz de conspirar para matar a otras personas, no podía creer que eso estuviera en la naturaleza de Zafra. «No sé qué decir», respondió finalmente el comisario con sinceridad. «Todo esto ha pintado mal desde el principio, pero me cuesta pensar que Zafra se preste a algo así». «Comisario, ya sabe que en tiempos como estos la gente tiende a mostrar su verdadero rostro», respondió Alex. «O al menos a tratar de sobrevivir aunque sea a costa de los demás». «Bien, de acuerdo», concedió finalmente el comisario. «Cuando la caravana parta te avisaré para que estés preparado. Te daré su recorrido y sus planes y esperemos que no pase nada». «Créame, comisario, soy el primer interesado en que todo vaya bien, igual que la seda, y espero estar equivocado». Hablaron de un par de temas más, poco importantes, y en unos minutos, la radio volvía a quedar en silencio. «¿Qué sabes de la base, sargento?», preguntó Alex, mientras repasaba la conversación que había mantenido con el comisario. «Que durante mucho tiempo estuvo en manos americanas y que en el último año se ha destinado personal español y de fuerzas aliadas a la zona, además de haberla reforzado considerablemente». «Eso tiene sentido. Es un punto estratégico de la isla y del Mediterráneo desde el que se puede controlar las comunicaciones gracias a sus sistemas», señaló Alex. «¿Quieres decir que...?» El sargento no dijo nada durante unos segundos, limitándose a dar un par de caladas a su cigarrillo mientras dejaba pasear la mirada sobre el techo bajo el que estaban. Todo aquello apestaba, y desde luego que no había firmado para ese tipo de asuntos. Había visto y oído demasiadas cosas a lo largo de su vida sirviendo al ejército. En la mayoría de los casos simplemente las había ignorado o excusado, por las circunstancias. Pero ahora, jugar con la vida de civiles a los que había jurado proteger, ¿cómo podía ser que el mundo se hubiera ido tan rápido a la cloaca? «Estuve un par de veces en la zona», dijo finalmente. «Cuando comenzaron todas aquellas reformas, necesitaban mano de obra barata y recurrieron a nosotros. Por lo que pude observar, parecían estar preparándose para una guerra. Lo que no tenía sentido en aquella zona. Nada ni nadie podía acercarse, sin ser visto al menos. Y era un lugar al que los zombies solo accedían por mala suerte debido al terremoto. Escarpado en su mayoría y semidesértico. Y antes de reformarla, ya estaba fortificada para resistir un ataque de terrestres comunes. Así que no sé qué tendrán montado ahora ahí arriba, pero seguro que no son buenas noticias». «¿Qué ruta crees que seguirán?», preguntó Alex, comenzando a planear sus siguientes pasos. «Lo más sencillo sería salir del paseo marítimo a través de la carretera principal del castillo y coger autopista hasta la zona», respondió el sargento. «No deberían encontrar ningún problema. Y cuanto menos oculta esté su ruta, menos probabilidades tendrán de ser disparados. Por accidente, entre comillas». La espera sin duda fue lo peor. Por la cabeza de Alex no pasaba más que conspiraciones y un futuro incierto. Y lo peor era el no tener respuesta a sus preguntas. ¿Quién había querido matar a su hermano? ¿Por qué luego habían decidido darle permiso para ir a una base ultraprotegida? ¿Disponía de alguna información que necesitaban los militares? Bueno, eso no sería extraño, dado que era un genio en el campo de los zombies, aunque seguro que eso no le servía de mucho a la hora de ligar. «Hola, me llamo Mark y estudio zombies, ¿a qué te dedicas?». «Sí, definitivamente sería digno de ver», dijo Alex en voz alta sin darse cuenta. El sargento levantó la mirada de la mesa en el que tenía distribuidas las diversas piezas de su fusil de asalto y encendió un cigarrillo. «¿Decías algo? ¿O ahora hablas solo como los científicos locos?». «No, solamente estaba pensando en el método de ligue de los bares de mi hermano», respondió algo ausente Alex. El sargento suspiró. «Pues mal se valdría pensar en tu vida romántica, y no en la de tu hermano. Puede ser algo enfermizo si lo llevas muy lejos. Además, seguro que se le tiran encima a las tías en cuanto se enteran de que está forrado. No vi fotos de ninguna chica en tu casa. No me dirás que no te gustan, ¿o sí?». No es eso», respondió Alex algo incómodo con este tema.
Mi hermano siempre ha sido el ligón. Yo soy más enamoradizo. Y me han dado bastantes palos por eso. Así que decidí no tomarme demasiado en serio el tema. Y si alguien algún día me cruzó con una media naranja, bueno, pues perfecto. Y si no, tampoco me desesperaré. La gente no sabe apreciar la soledad y lo bien que se vive sin tener que dar cuentas a nadie. ¿Y tú, sargento? Mi novia es España y mis hijos son los reclutas. Respondió casi de memoria y sonriendo. Mira, no tengo una gran educación. No soy especialmente guapo ni agraciado físicamente. No tengo una carrera ni dinero, y todo lo que conozco es el ejército. Así que suelo tener que pagar. Pero tampoco es que me importe. Todo el mundo tiene derecho a trabajar, mientras no sean obligadas. Luego sonrió misteriosamente y Alex se le quedó mirando. Cuéntame la historia. La verdad, nada del otro mundo. Un día me enteré que había una casa de citas que no tenía los papeles en regla. Los dueños, por llamarles de alguna manera, obligaban a las chicas a prostituirse bajo falsas promesas de dinero, libertad, una vida mejor para ellas y sus familias y, bueno, nada que no conozcas. El caso es que no condono esas cosas. Sí, estoy a favor de la prostitución. ¿Qué diablos? ¿Acaso los deportistas de élite no venden sus cuerpos para ganar dinero? Pues no sé por qué siempre se están metiendo con las pobres mujeres que han decidido libremente practicar esa profesión. Que algunos lo agradecemos, a decir verdad. La cuestión es que el tema de la esclavitud, eso no lo tolero. Así que cogí a Vázquez, Escobar y otros soldados de confianza y nos dimos un asalto al lugar y en cuestión para hablar con los dueños y hacerles entrar en razón. Espera un segundo, le interrumpió el policía. ¿Tú eres ese sargento que medía 2 metros y medio, con unos brazos tan anchos como bolos y unos sirvientes que respiraban fuego? ¡Carajo! Si se habló durante meses de ese caso en la comisaría. Unos soldados que habían arrasado un prostíbulo ilegal, mandando al hospital a los dueños y liberando a las mujeres de su cautiverio. La verdad es que escuché de todo sobre ese caso. Algunos estaban de acuerdo en sus acciones. Otros los consideraban terroristas y, como era de esperar, estaban los que defendían a esos cabrones diciendo que las mujeres los habían buscado. Nadie quiso testificar y cuando los proxenetas estuvieron en pie salieron por patas, aterrorizados y sin querer prestar declaraciones algunas. ¿Crees que no hice bien? Preguntó el sargento que había comenzado a montar su arma con los ojos cerrados. ¿Y yo qué sé? Dijo Alex sin querer responder con claridad. Si a ti te pareció lo correcto, pues mira. Nadie murió e hiciste un favor a estas mujeres. ¿Quién soy yo para decir si era o no lo correcto? No había acabado la frase cuando comenzaron a escuchar explosiones a lo lejos. El inconfundible ruido de disparos. Ambos se levantaron como un resorte y se dirigieron a la ventana más cercana, mientras apagaban cualquier foco de luz del interior para no delatar su localización. A lo lejos, en el castillo, se veían destellos inequívocos de disparos acompañados del sonido de las armas. Algo estaba pasando. Y no era nada bueno. No necesitaron intercambiar palabras. Cogieron lo poco que tenían en la casa y se dirigieron rápidamente hacia el Humvee. Alex abrió el techo del vehículo y comenzó a instalar la ametralladora, mientras el sargento se ponía en marcha y guiaba el todoterreno a través del puente y de la entrada al bosque, con las luces encendidas para iluminar todo el camino. Era un riesgo ir con tanta luz, pero mayor era el de chocar contra un árbol o contra algún maldito zombie. Alex terminó de preparar la ametralladora mientras se calzaba el casco militar. ¿Seguimos con las luces o pasamos a visión nocturna? Preguntó el policía, agachándose en el interior del vehículo para que el sargento le escuchara con claridad. Por ahora luces, iremos más rápido, respondió el sargento sin apartar la vista del camino. Alex activó la radio y trató de ponerse en contacto con el comisario, pero no recibió respuesta alguna. ¿Qué habría pasado? ¿Seguiría vivo su hermano? ¿Y el comisario? Llegaron al camino que llevaba a varios puntos de la montaña, al pie del castillo, a la zona recreativa y a un torrente que también servía como pista de salida de la zona. El sargento apagó las luces y activó su visor nocturno. En unos segundos pudo ver a su alrededor relativamente bien, pero con ángulo limitado. «Sigue tratando de contactar con el castillo», dijo el sargento mientras continuaba mirando a su alrededor, preocupado. «No quiero avanzar más sin saber que podemos encontrarnos». Alex trató de contactar con el castillo, aunque lo único que recibía era estática. A lo lejos, a su derecha, pudo observar luces alejándose por lo que parecía ser el torrente que había mencionado el sargento. Le tocó el hombro y la señaló. «Parece que alguien ha optado por huir», respondió el militar. «Esperemos que fueran los civiles.
Claro que en teoría ellos no deberían saber de la existencia de ese camino. Los disparos se escuchaban ahora más cerca, aunque cada vez eran más espaciados. «Tenemos que hacer algo», dijo Alex, agarrando con fuerza el ametrallador en sus manos. «No podemos quedarnos aquí mientras se produce una matanza en el castillo». «Tampoco podemos entrar a ciegas y lo sabes», contestó el militar. «Imagina que de repente nos encontramos rodeados de zombies. Este vehículo no tiene la movilidad para ayudar a escapar en ese caso. Estaremos muertos y no serviremos de ninguna ayuda». La radio cobró vida y la voz entrecortada del comisario se escuchó a través de la misma. «Los zombies han entrado al interior del castillo», dijo. «Esto es una puta masacre. Ya han invadido completamente el patio interior. Y están comenzando a llegar al primer piso. No podremos detenerlos». «Comisario», gritó Alex a través de la radio. «¿Qué pasa? ¿Pueden huir? ¿Cómo podemos ayudar?». La compuerta se ha levantado de repente y en un abrir y cerrar de ojos, los zombies que habían estado esperando han entrado en masa, arrasando con todo. «Resistimos, pero no podemos escapar. Estamos completamente rodeados. Creo que tu hermano ha conseguido ponerse a salvo, si eso sirve de algo». «Hemos visto vehículos salir al castillo». «Sí, eso explicaría por qué no hay rastro de Bonnet y parte de los hombres», respondió el comisario. «Vete a proteger a tu hermano. Aquí no hay nada que puedas hacer. Ya estamos muertos». La mente de Alex no podía darse por vencida, y trataba de encontrar una salida a aquella trampa mortal que era el castillo. Finalmente, los ojos se le iluminaron. «La torre de homenaje», dijo gritando por el micrófono. «Está en lo más alto, aislada del resto de edificios, y solo tiene una entrada o salida. Seguro que debe haber suministros allí. Diríjanse todos a esa zona y luego vuelen el puente». «¿Con qué carajos quieres que volemos a nada?», preguntó el comisario, mientras comenzaba a gritar órdenes a su alrededor. «Si apenas hemos tenido tiempo de coger algunas armas». Alex miró a su alrededor, en el interior del Humvee, y comenzó a abrir cajas. «Bendito sea Vázquez por el cabrón que eres», dijo mientras comprobaba el interior de una de las cajas. «Diríjanse a la torre, comisario, y déjenme el resto a mí. Eso sí, cierra la puerta y tápese los oídos». El sargento giró la cabeza y sirvió sonriente al ver lo que había encontrado el policía. «¿Sabrás usar uno de esos?», preguntó con tono sarcástico. «No», respondió el policía, desempaquetando el contenido. «Reconozco a un sargento que seguro que sabe hacerlo con las manos atadas y los ojos cerrados, ¿verdad?». «De acuerdo, pues vamos a matar unos cuantos zombies», repuso el sargento, mientras volvía a poner en marcha el vehículo y le conducía hacia lo alto de la montaña. Continuaron por la carretera en silencio y a oscuras. A lo lejos podían seguir escuchando los disparos aislados de los defensores del castillo. En un minuto, encararon la carretera principal que llevaba a la fortaleza, y el panorama era todavía peor de lo que podían haber imaginado. Los zombies invadían completamente todo el terreno hasta donde les alcanzaba la vista, y pasaban por su lado sin hacerles caso. Todos parecían tener el mismo objetivo, que era entrar al castillo, y se apelotonaban hasta para poder lograrlo. Alex miró a la zona superior de la fortaleza. Conocía la zona y recordaba que los muros de separación entre el tejado y el exterior apenas eran de un metro, y podía ver ya a los primeros zombies pasearse por ahí arriba. El panorama era más que preocupante. Apenas escuchaba disparos y no veía nada que pareciera vivo por ahí arriba. «Comisario, ¿cómo va la evacuación?», preguntó a través de la radio. «Nos hemos encerrado en la torre de homenaje y hemos fortalecido la puerta, pero no sé cuánto va a aguantar. Todo aquel al que ha podido arrastrar y sigue vivo, bueno, está aquí conmigo». Alex miró por encima. La torre del homenaje era una construcción cilíndrica independiente al castillo. En el pasado, se había usado para albergar los calabozos, por lo que solo había una entrada y salida a la que llegaba a través de una pasarela de piedra que conectaba ambas zonas. Y ahora, era su tarea impedir que los zombies entraran en la torre donde se refugiaban los supervivientes. «¿Preparado, sargento?», preguntó Alex, metiéndose en el vehículo. «Es hora de los fuegos artificiales, y como esperemos demasiado, van a darse cuenta de que estamos aquí». El sargento sonrió mientras cogía un cilindro que Alex le había pasado. Abrió la puerta del Humvee, después de comprobar de que no había peligro, y mientras el policía le cubría con la ametralladora, quitó varios seguros y alargó el cilindro. «Avisa a tus amigos de que se tapen los oídos», advirtió el sargento mientras encendía el aparato, uno de esos modernos lanzacohetes que en teoría eran tan sencillos de usar como apuntar y disparar. «Comisario, aléjese de las ventanas y la puerta, por si acaso». Luego, miró al sargento mientras sonreía. «Siempre he querido decir eso».
fuego en el agujero. No había acabado la frase cuando el mortífero cohete salió disparado del cilindro. La combustión de la propulsión iluminó levemente el camino y en unos segundos una explosión destrozaba el puente que unía la torre del homenaje con el castillo, dejando a los defensores aislados de sus atacantes, aunque también de la libertad. Ahora no podrían entrar los zombies, pero tampoco podrían salir los supervivientes, salvo que descolgaran con una soga. «Espero que no me pasen la factura por eso», sonrió el sargento, mientras volvía a entrar en el Humvee y alejaba el vehículo con rapidez. Los zombies habían notado la actividad y comenzaban a interesarse por los recién llegados. Alex tuvo que disparar un par de ráfagas para limpiar la zona y que el sargento pudiera maniobrar. Habían cumplido con su misión, pero ¿y ahora qué? Aquellos zombies eran un peligro. Mientras Alex vigilaba y disparaba de vez en cuando entre los árboles a los zombies que se acercaban, el sargento volvía por el camino que habían tomado antes. La zona se estaba llenando de muertos vivientes, y debían retroceder antes de ser rodeados. «¿Y ahora?», preguntó el sargento mientras conducía el vehículo. «Debemos salvar a los supervivientes como sea», informó Alex, trazando un círculo con la ametralladora. «Debemos pedir ayuda al ejército para que limpie la zona». «Puedes esperar sentado», repuso el sargento. «Ya has visto lo que ha hecho Bonnet cuando las cosas han puesto feas». «Debemos ofrecerles un objetivo para que vengan», dijo Alex disparando otra ráfaga. «Pues como no llamen a Ibáñez para decirle dónde estamos, me parece a mí que...» El sargento se quedó en silencio. «No, no has escuchado lo que he dicho». «Sí, sí lo he escuchado», respondió Alex. «Y podría funcionar. Claro que no podemos llamarles directamente. Debemos ser sutiles y hacerles creer que les estaremos esperando sentados». «¡Vázquez!», exclamó de repente el sargento. «Si alguien puede convencer a Ibáñez que venga es él. Y con suerte mandará también tropas de aquí al lado». Alex sintonizó de nuevo la radio. «Necesito hablar con el soldado Vázquez. Es urgente», solicitó Alex, después de identificarse al operador de radio. «Tengo una información que puede interesarle». Al cabo de unos minutos, la inconfundible voz de Vázquez se escuchó al otro lado. «A ver, ¿qué pasa ahora? ¿Me vas a decir quién ganará la liga de fútbol o qué?» «Oye, tengo información sobre tu amigo, el sargento, y su localización», informó Alex con presteza. «Puede que interese a tu capitán Ibáñez. Es urgente que se lo des». Vázquez se quedó en silencio durante unos segundos. «¿Y tú eras?», preguntó Vázquez. «Carajo, tu compañero de promoción, Castillo», dijo Alex, tratando de que no se notara su sonrisa. «La última vez que nos vimos te hice una tortilla de patatas que estaba de muerte». «A ver si lo tengo claro. ¿Quieres que le diga al capitán Ibáñez dónde están los fugitivos? ¿Y tu información es fiable?» «Sí, muy fiable», aseguró Alex. «Las he visto hace un par de minutos, pero sería mejor que el capitán se movilizara con rapidez. No sea que pierda a sus hombres». «Bien entendido», aceptó Vázquez, comenzando a comprender. «¿Y dónde están esos asquerosos traidores de la noble nación española?» «En el castillo de Belver», dijo Alex. «El superior del policía, un comisario, les estaban escondiendo al comandante Bonnet. Ahora se encuentran encerrados en la torre del homenaje, pero la zona es un código negro, así que o se dan prisa o no tendrán el placer de matarlos en persona». «Bien, pasaré la información enseguida», dijo Vázquez, entendiendo la urgencia de la situación. «Creo que el capitán querrá asegurarse en persona de que sus prisioneros están sanos y salvos». «Pues venga, rápido, y bien armado», solicitó Alex. «La zona está repleta de zombies y los únicos que quedan vivos en esta torre de homenaje no tienen nada que perder, salvo sus vidas». «Cuídate, soldado», dijo Vázquez, «y a ver si podemos compartir ese breve momento de tortilla otra vez con tranquilidad y sin urgencia». «Sí, claro, sin problema», dijo Alex apagando la radio. «Y ahora, a ver qué hacemos». «Aquí no podemos quedarnos», comentó el sargento, preocupado por la cantidad de zombies que comenzaban a aparecer por todas partes. Parecía que algo les estaba trayendo en silencio hacia ese lugar desde todas partes de la ciudad. Alex continuaba disparando ocasionalmente la ametralladora que había instalado a lo alto del Humvee, procurando que los zombies no les rodearan. Pero era cuestión de tiempo para que eso ocurriera. «¿Bueno, alguna sugerencia?», preguntó entre ráfaga y ráfaga el policía. «No podemos volver al castillo ni quedarnos aquí», dijo el sargento gritando para hacerse escuchar. «Y tampoco podemos volver a la carretera principal. Seguramente el capitán habría pedido ayuda al cuartel más cercano y los soldados estarán en este camino. Lo mejor sería no cruzarse con ellos». Alex hizo una pausa pensativo. Mientras miraba a su alrededor, los zombies ahora llegaban desde el castillo con más frecuencia. Lo más probable es que ya no hubiera espacio para más en el mismo,
y ahora se estaban desplazando hacia ellos movidos por el ruido de los disparos y del motor del Humvee. Los soldados que fueran a entrar por esa zona se concentrarían con un buen problema. Y es que ese problema se les presentarían si es que acudían. ¿Qué hay de esa otra ruta a través del torrente que mencionaste?, preguntó Alex. ¿Crees que la usarán para llegar al castillo? Lo dudo mucho, respondió el sargento disparando su pistola a través de la ventana a un zombi que había llegado arrastrándose hasta su altura. Ese camino es más estratégico de salida que de entrada. Podemos usarlo para poner distancia entre nosotros y el ejército sin llamar la atención. Pues pon en marcha el Humvee, que empieza a haber más zombies de la recomendable en la zona, dijo Alex, que seguía disparando ráfagas, tratando de que cada disparo se rentabilizase con la caída de algún muerto viviente. Por más que lo pensara, no entendía cómo todo se podía ir a hacer puñetas en tan poco tiempo. El comisario Montejano veía entrar a los zombies a oleadas por la puerta principal del castillo sin apenas oposición. Los pocos soldados que estaban de guardia habían dado alarma con rapidez, pero se habían visto incapaces de contener la invasión del castillo. Era como una ola gigante. Por más que dispararan y mataran zombies, seguían entrando y comenzaban a invadir el patio sin casi oposición. Enseguida, se montó la defensa en el primer piso. Desde el mismo, los policías habían comenzado a disparar contra todo lo que se moviera en el patio del castillo. Afortunadamente, la fortaleza era circular y la puerta daba directamente al patio, que se podía observar desde todos los pisos, y podían disparar desde los mismos con relativa seguridad. Ante el silencio de los militares, Montejano había tomado una vez más el mando y había ordenado bloquear las escaleras de acceso al primer piso. Eso no detendría a los zombies, claro, pero les daría tiempo para coordinarse y, con suerte, salvar algunas vidas. Antes de bloquear las escaleras, había ordenado a los pocos soldados que quedaban en el patio subir al primer piso. De reojo, había visto a Mark y a su amigo Tony bajar hasta el sótano, seguramente para alcanzar el vehículo que tenían preparado y salir del castillo para cumplir con su misión. Pero lo que verdaderamente alarmaba era la poca cantidad de soldados que quedaban. ¿Dónde estaba el comandante Pownett y el resto de los militares? No había ni rastro de ellos. Solo veía por la primera planta a un puñado de soldados y a sus hombres y a los periodistas que miraban de un lado para otro, armados, aunque sin saber si disparar a los zombies o a sí mismos. Montejano agarró el hombro de un soldado para llamar su atención, y tuvo que usar el otro brazo para desviar el arma del militar, que a punto estuvo de dispararle al tomarle por un zombi. ¿Dónde están el resto de tus compañeros y el comandante Bonnet?, preguntó el comisario preocupado. El soldado evitó la mirada del comisario avergonzado. Han huido, a través de los almacenes que hay debajo del castillo, anunció finalmente. Algunos soldados nos hemos negado a huir y dejarles en la estacada, pero la mayoría han optado por seguir las órdenes y correr como los cobardes, dejándonos a los demás a nuestra suerte. El comisario no podía creer lo que estaba escuchando, pero a la vez recordaba las palabras de advertencia de Alex y su amigo el sargento. Negó con la cabeza. Eso ya daba igual ahora. Debía tratar de salvar a la gente que quedaba en el interior, aunque necesitaría un milagro para ello. A lo lejos comenzó a escuchar el grito de alarma. Una de las defensas situadas en las escaleras comenzaban a ceder. Los zombies iban a invadir enseguida el primer piso. El comisario Montejano dio la orden de subir a la segunda planta y montar barricadas en los accesos. Todos corrieron sin perder tiempo. Montejano comprobó que no quedara nadie en el primer piso antes de subir a la terraza del castillo. Se asomó al exterior y el espectáculo le hizo palidecer. Miles de zombies aguardaban afuera para entrar al castillo. Estaban perdidos, aunque tuvieran el acceso del armamento militar que Bonnet había guardado con celo en el sótano, dudaba de que pudieran hacer frente a tan numeroso y hambriento enemigo. Los soldados y los policías también habían visto que estaban rodeados, tanto en el exterior como en el interior, y habían dejado de disparar, rindiéndose a la evidencia. Todos se quedaron mirando al comisario, buscando una respuesta a sus plegarias, pero este no sabía qué hacer. Recordó de pronto la radio y a Alex. Buscó la frecuencia y pudo hablar con él. En unos minutos se pusieron al día y un subordinado le indicó el próximo paso a seguir. Era una locura, pero era lo único que quedaba. Ordenó a la gente que había en la terraza del castillo que fueran entrando en la torre de homenaje, de forma ordenada. Primero los civiles, luego los policías y por último los soldados. Y él. Por fortuna, el atravesarse se desarrolló sin problema, y cuando todo el mundo había entrado, comenzaron a reforzar la puerta con armarios que encontraron en el mismo piso, y todo lo que pillaran que pudieran servirles como barricada. La gente se distribuyó por los cuatro plantas de los que constaba la torre del homenaje. El interior de la misma se accedía desde el tercer piso, que era en el que ahora el comisario estaba dando las órdenes oportunas. El dilema sería cómo destruir el puente que unía la torre con el castillo. Lo extraño era que Bonnet no hubiera previsto algo así y tuviera C4 o algún explosivo puesto, por si acaso.
pero tuvo tiempo de mirar y no encontró ni rastro. Algunos soldados contaban con granadas de mano, pero en el interior era imposible controlar la detonación sin dañar la estructura o a sus ocupantes. La voz de Alex volvió a sonar a través del walkie-talkie. Montejano le informó de que todos los supervivientes estaban en la torre de homenaje y habían reforzado la puerta, aunque dudaba de que aguantara ante el empuje de los zombies. Luego, hizo lo que Castillo le dijo y advirtió a todo el mundo de que se alejara de las ventanas y la pared que daban al puente de piedra. Al escuchar la advertencia de Alex, se alarmó y se alejó corriendo de la puerta, parapateándose detrás de un mueble. El ruido de la explosión quedó amortiguado por los gruesos muros de la torre. El comisario notó las vibraciones en el suelo y el techo, que soltó varios hilos de polvo encima de su cabeza y en el resto de la habitación. Cuando el mundo dejó de moverse, corrió a asomarse por una de las ventanas que daba al exterior. Gran parte del puente que unía la torre con el resto del castillo había desaparecido. Ahora podía ver a los zombies llegar a esa zona y comenzar a caerse por las partes destrozadas. Mientras trataban de llegar a la torre sin éxito, estaban a salvo. Pero, ¿por cuánto tiempo? Era obvio que los zombies no podrían entrar ahora, pero los supervivientes tampoco podían salir. Y los muertos vivientes comenzaban a arremolinarse, tratando de buscar una entrada. El comisario respiró aliviado. Al menos, había ganado algo de tiempo. Miró a su alrededor. No había podido hacerlo antes con toda la atención. Ahora en el momento en el que se podía ver dónde se había metido y calcular cuánto tiempo podrían sobrevivir. Según recordaba, la torre del homenaje medía casi 35 metros de alto y estaba dividida en 4 pisos más de la azotea. La entrada, situada en el tercer piso, estaba directamente a la escalera de caracol que unía todas las plantas, que debían tener unos 8 metros de diámetro. Mientras visitaba cada piso para comprobar el estado del mismo y de los supervivientes, pudo observar que todos estaban decorados y amueblados. Al menos parecía que habría sitio para poder dormir y descansar. No tendrían problemas de espacio. Cada vez que pasaba por delante de un superviviente, este se le quedaba mirando, esperando que el comisario le dijera que todo iba a ir bien y le asegurara que saldrían vivos. Pero lo único que podía hacer era darles una palmada en la espalda y dedicarles una débil sonrisa. A pesar de haberse dado prisa con la evacuación, había muerto gente, policías militares y periodistas. El mayor problema era que todos miraban con recelo a los soldados que se habían quedado a defender el castillo. Cuando comenzó a circular la información de que el comandante Fournette había huido viendo la situación, el comisario tuvo que hablar en favor de los pocos soldados que quedaban, señalando que habían permanecido allí para defenderles y luchado por su valor, e incluso muchos habían muerto. Pero a pesar de su defensa, el resto de los supervivientes le seguían mirando con recelo. Las buenas noticias eran que no se morirían de hambre o de sed. La torre contaba con un aljibe que estaba repleto de agua potable. Y en la planta baja habían entrado suficientes víveres como para subsistir unos meses, así como material de campaña del ejército, como sacos de dormir, lámparas y neceseres personales, entre también otras cosas. Al parecer el comandante Bonnet había previsto tener que refugiarse en la torre si no podía escapar del castillo a tiempo. Había informado de todo a Alex y le había deseado buena suerte. Ya no podía hacer nada más por ellos. Ahora debía tratar de encontrar a su hermano. Las primeras horas pasaron con rapidez mientras el comisario iba organizando guardias, repartía suministros y decidía cómo distribuir el espacio que había en la torre. También debía comprobar el armamento con el que cortaban. Con las primeras luces del nuevo día comenzaron a notar el cansancio. Apenas habían dormido la noche anterior y ahora la tensión comenzaba a desaparecer y notaba cómo los ojos se les cerraban. Hizo una última ronda. Comprobó que las aguas parecían estar calmadas, sobre todo gracias también al cansancio de la gente, y se retiró a una estancia con uno de los sacos de dormir. Antes de que pudiera siquiera conciliar el sueño con profundidad, alguien irrumpió en la estancia para despertarle. El comisario pensó en lo peor enseguida, que los zombies habían entrado en la torre. En teoría, era algo casi imposible, pero también lo era que se expandieran durante la gran plaga, o que resurgieran en Palma con la rapidez y eficacia con lo que la habían hecho, o que arrasaran con el castillo. Y todo eso ya había pasado. «Preguntan por la persona a cargo», dijo un soldado alargado en su radio. «Y dado que el comandante no está presente, hemos supuesto que era usted». ¿Cuánto he dormido?», preguntó el comisario cogiendo el comunicador. «Un par de horas», respondió el soldado, alejándose al trote. «Sí, soy el comisario Montejano», se presentó, carraspeando un poco al notar su garganta seca. «Habla el capitán Ibáñez,
al cargo del rescate. Necesitaría que me pusiera al día. Sabemos que los zombies han entrado en el castillo. ¿Dónde está el oficial al cargo del destacamento y cuántos civiles quedan? ¿Dónde están ubicados? ¿Y cuál es la situación? El comisario buscó a su alrededor la cantimplora que había cogido y llenado con el agua de la torre. Le dio un trago mientras pensaba en cómo manejar la situación. «El comandante Bonnet está en un paradero desconocido», informó el comisario sin mentir realmente. «No le he visto desde que los zombies entraron en el castillo. Los supervivientes nos hemos refugiado en la torre del homenaje. Hemos conseguido destruir el puente que unía el castillo con la torre, por lo que en teoría los zombies no pueden entrar. Pero nosotros tampoco podemos salir. En el interior quedamos policías, soldados y algunos civiles». Pensó que era mejor no decir que los civiles eran periodistas. Cuanto menos excusas diera para que no sean rescatados, era mejor. En ese momento pensó en qué pasaría si el cobarde de Bonnet se había puesto en contacto con el mando para informar de que había dejado el castillo y que solo quedaban civiles en el mismo, que no debían ser rescatados. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. «Deben cerrar todas las puertas y ventanas y no asomarse al exterior hasta nuevo aviso. Escuchen lo que escuchen y pase lo que pase. Y si comienzan a gotear algún tipo de líquido, eviten que entre en contacto con la piel y traten de tapar la gotera». Capítulo 14. Operación Hipoclorito de Sodio. Ibáñez se frotaba las manos impaciente. Los tenía. Si la información que le había dado Vázquez era correcta y no dudaba de ella a pesar de la puente, el policía y el sargento rebelde estaban atrapados en el castillo de Belver, rodeados de zombies, y no podían escapar a ninguna parte. Pero los informes de la zona eran bastante negativos. Parecía que todo el bosque que rodeaba el castillo estaba plagado de muertos vivientes. Nadie en su sano juicio entraría ahí y el hijo de la señora de Ibáñez no era un suicida ni un loco. Así que había reunido a sus ayudantes con presteza para diseñar un plan mientras se ponía en contacto con el alto mando para informarles de la situación. Por supuesto había tenido que endulzar la verdad para obtener permiso para planear una misión de rescate. El uso de helicópteros fue descartado de inmediato, dado que en esa zona estaba muy por encima del nivel del mar, y los vientos que soplaban eran traicioneros. Tampoco podían entrar con tanques, dado que los caminos eran impracticables, y los árboles aguantarían el envite de los mismos. Entrar con zombies disparando a todo lo que se moviera tampoco era la solución. Enseguida se vieron rodeados, desbordados e inmóviles. Debían encontrar alguna manera de reducir el número de zombies de forma drástica sin poner en peligro a sus prisioneros. Podía perder a unos cuantos soldados. Eso no sería un problema para él. La mayoría de soluciones que daban a sus subordinados no eran gran cosa. Ideas que ya había descartado él con antelación. Pero debía escucharles para darles ánimos y que estos creyeran que eran escuchados y sentirse importantes. Al menos, eso les había dicho en la escuela de oficiales. Que era algo positivo. El problema principal en el que se encontraban era el bosque. Si al menos pudieran arrastrarlo por completo, se liberarían de la mayoría de zombies. Pero los políticos no iban a aceptar esta pérdida por las buenas. Seguro que rodarían cabezas una vez que hubieran estabilizado la situación. Y él tenía aprecio a su cabeza. Alguien sugirió quemar el bosque usando una solución inflamable. Tuvo que intervenir recordando al que había sugerido eso, que debían capturar vivos a los fugitivos, y no podían quemar un bosque entero, ya que el fuego se podría extender a la ciudad. Ibáñez captó un movimiento con el rabillo de su ojo. Se giró para ver qué le había llamado la atención. Vázquez. De alguna manera había entrado y se encontraba apoyado contra la pared justo en la entrada, mientras fumaba uno de sus odiosos cigarrillos. Le lanzó una mirada de rabia, a la que el soldado respondió con una sonrisa y un ligero movimiento en su mano libre. Ibáñez no pudo evitar abrir la boca. Era más fuerte que él. «¿Desea algo, soldado Vázquez? ¿Sus 30 piezas de plata?», dijo, con la boca entrecerrada de furia. Ibáñez. «Solo cumplía con mi deber», respondió Vázquez sonriendo, sabiendo que eso haría que Ibáñez se enfadara más. «No es necesario que me premie por ello. Aunque, si insiste, tengo algunas peticiones que le puedo hacer llegar». Ibáñez esbozó un gesto de asco al escuchar las palabras del soldado. «Le puede pasar la lista a mi ayudante si quiere», dijo Ibáñez, tratando de que Vázquez se fuera. «¿Desea algo más?». «Bueno, tengo la solución a sus problemas del castillo de Belver», respondió Vázquez con una sonrisa que tanto odiaba a su superior. «Seguro que no necesitan que un simple soldado o raso les diga qué hacer, pero bueno...». Ibáñez sonrió. «No, no, por favor.
Ilumínanos, soldado Vázquez. Díganos qué es lo que se le ha ocurrido a su mente preclaria. Pues el plan... Tan. Hipoclorito de sodio, anunció Vázquez. Creo que eso solucionaría sus problemas. El capitán Ibáñez se quedó mirando al resto de los asistentes, preguntando con la mirada a qué se refería el endemoniado soldado. No parecía que nadie tuviera una respuesta clara. ¿A qué se refiere? Preguntó finalmente, arrastrando sus palabras Ibáñez. Es un plan que se diseñó para acabar con los zombies en gran número en una zona abierta, respondió Vázquez dando una calada a su cigarrillo. Verá, se cargan aviones o helicópteros con un líquido especial que hace que los zombies se disuelvan. Claro que no distingue entre vivos, muertos o no muertos, así que no suele ser muy eficaz en ciudades, como entenderá entonces. ¿Y cómo demonios conoce la existencia de ese plan a un simple soldado como usted? Preguntó Ibáñez, escandalizado de que alguien como Vázquez pudiera manejar ese tipo de información. Bueno, ya sabe. ¿Recuerda cuando me pidió que clasificara esos papeles que se estaban acumulando en el almacén? Dijo Vázquez entre calada y calada. Bueno, obviamente tenía que leer el material para saber cómo ordenarlo y catalogarlo. De nuevo Vázquez se había salido con la suya. Era increíble cómo ese maldito soldado siempre aterrizaba de pie. Pero algún día le pillaría y lo arrestaría. Con suerte, incluso lo fusilaría. Lo que fuera para borrarle la sonrisa del rostro. ¿Y qué pasa con los árboles? Preguntó finalmente Ibáñez. ¿No los disolverá también? Bueno, según los informes, después de muchas investigaciones y experimentos, han conseguido que el compuesto solo afecte la piel y el tejido, por lo que los árboles no corren peligro. ¿Quién sabe? A lo mejor acabamos de una vez con todas... con las plagas de... procesionaria que sufre el bosque desde hace algunos cuantos años, aunque quedará todo lleno de huesos. Si eso funciona, tengo en mente la persona ideal para recogerlos y hacer limpieza, dijo Ibáñez sonriendo y mirando fijamente a Vázquez. Vaya a buscar el informe para que pueda estudiarlo con detenimiento. Vázquez se separó de la pared en la que estaba apoyado y sacó la mano que tenía detrás de la espalda, mostrando una carpeta de cartón que acercó a su superior. El informe solicitado, respondió Vázquez alargando el brazo. Ibáñez se lo quitó de un tirón y lo abrió, mientras le daba la espalda. Después de unos minutos leyéndolo, se lo pasó al resto de las asistentes para que hicieran lo propio. El plan, tal y como Vázquez había explicado, consistía en cargar un hidroavión y en los depósitos antiincendios que llevaban los helicópteros el líquido. A continuación solo tenían que soltarlo sobre las cabezas de los no muertos y esperar a que la carne se disolviera. Pero eso solo resolvería parte del problema. Si había supervivientes en el castillo, no podían arriesgar a lanzar el líquido sobre el edificio, por lo que habría que acabar con los zombies que hubiera en el castillo de la manera tradicional, volándoles la cabeza. Tal vez eso también podría ser realizado sin muchos problemas, con francotiradores en edificios con vistas al castillo y sus alrededores, y las ametralladoras de los zombies. Se podría acabar con el resto, y en primera fila estaría Vázquez pasándole el informe de lo que estuviera ocurriendo. Ibáñez se puso manos a la obra y comenzó a dar órdenes para preparar la operación. Lo más sencillo fue convencer al alto mando. ¿Cómo se iban a negar a probar un arma experimental en un teatro de acción real? En unas horas todo estaba listo, y Vázquez se había puesto en marcha rumbo al castillo. La idea era que un grupo, o mejor dicho, su grupo entrara por la carretera principal, mientras que otro formado por soldados del cuartel general lo harían a través del bosque de Belilv. Una vez pasadas las horas aconsejadas por los científicos en los informes, además, irían vestidos con trajes NBQ, por si acaso, y en vehículos cerrados. Ellos serían los primeros observadores del resultado del experimento. Ibáñez se puso en contacto con el castillo para avisarles de lo que iba a pasar, pero su interlocutor no le pudo decir, o no quiso decir, si Castillo y el sargento estaban entre los supervivientes. No era bueno que el mando de ese grupo estuviera un civil, por muy comisario de policía que fuera. De la policía local, si al menos fuera de la nacional, sería otra cosa, pero el mundo no era perfecto. Dio las órdenes para que los aviones y los helicópteros se pusieran en marcha rumbo al castillo. Ahora tocaba esperar a los informes que le irían pasando. Había pensado en ir con algunos de los grupos, aunque lo cierto era que eso podría ser poco benéfico para su vida. Un peligro sin necesidad. Si estaba seguro en el cuartel, ¿para qué arriesgarse? Podía controlarlo todo desde ahí. Y si había algún problema, bueno, para eso estaba Vázquez. En el castillo se vivía con calma tensa.
Las cosas se habían relajado un poco después de que el comisario informara a los supervivientes que el ejército iba a rescatarlos. Pese a ello, las miradas hacia los soldados que había en la torre del homenaje seguían teniendo cierto deje de sospecha. El comisario había intentado volver a dormir unas horas, pero no lo había conseguido por culpa de los nervios. Así que se tomó una de las raciones del ejército que había en el castillo, como desayuno, y descubrió con asombro que no había café. ¿A quién se le había ocurrido guardar víveres sin poder poner un par de cajas de café? Se tuvo que conformar con un vaso de leche con cacao. Al cabo de unas horas, la tensión volvió a hacerse patente entre los presentes cuando se comenzó a escuchar el ruido familiar de los motores de los hidroaviones. El comisario tuvo que alzar la voz para calmar los ánimos. Así que a eso se refería el militar cuando mencionó lo del líquido. Los hidroaviones iban a soltar alguna clase de sustancia corrosiva que se encargaría de los zombies de la zona. O era gasolina, o lo iban a quemar todo. Prefirió no mencionar nada de eso y tranquilizó a los supervivientes diciendo que era parte del plan. Que siguieran las instrucciones que habían dado con anterioridad. Fueron comprobando las ventanas para que estuvieran cerradas y la gente abandonó la última planta. Si se colaba el líquido seguramente sería por ahí, y se quedaría con esa planta. Salvo que fuera algún producto ácido corrosivo. El comisario trató de quitarse sus pensamientos negativos. Debía dar el ejemplo. Vázquez podía observar desde la distancia cómo los hidroaviones iban y venían soltando su carga con precisión sobre el centro del bosque de Belver. Los helicópteros se encargaban de la tarea que exigía mayor precisión en las zonas más cercanas de la civilización. Lo único que le molestaba de toda la operación era tener puesto el traje de guerra química, lo que le impedía fumar, cosa que recordaba cada vez que trataba de llevarse a la boca el pitillo que tenía en la mano con el que jugueteaba nervioso. «No te extrañe que Ibáñez pensara que no podrías fumar cuando te asignó esta misión», le dijo Escobar desde el asiento del conductor del Humvee en el que se encontraban. «Ese hombre es el mal en persona, ¿no?», comentó Vázquez, mirando con atención el cigarrillo. «¿Seguro que es necesaria toda esta parafernalia?». «Por mí puedes quitártelo y salir a fumar afuera», respondió Escobar. «Tú sabrás, es tu vida». Vázquez murmuró algo por lo bajo mientras prestaba atención a las comunicaciones. Los pilotos informaban de que toda la zona designada había sido bañada con el compuesto. Y ahora, tocaba esperar. El ruido de los motores se fue apagando y el soldado salió al exterior con cuidado. No había ni rastro de la sustancia con la que había dañado o bañado a los zombies. Se quitó con rapidez la parte superior del traje y encendió un cigarrillo. «Carajo, ya era hora», dijo mientras disfrutaba de la primera calada. «Y antes de que digas nada, no hay peligro alguno ahora que no tenemos enormes pájaros de metal meando sobre el cielo». «¿Escobar?», negó con la cabeza. «Ese vicio tuyo te traerá un disgusto uno de estos días, ¿sabes?», le señaló Escobar. En ese momento un zombie salió de un portal cercano y comenzó a dirigirse hacia Vázquez, que le vio y puso cara de disgusto. «¡Carajo, Escobar! ¿Por qué no te callaste la boca?», le recriminó mientras miraba a su alrededor. «¿Quiere alguien encargarse de ese idiota? Por favor, yo tengo las manos ocupadas». Un soldado de un Humvee cercano salió y con cierta tranquilidad apuntó su fusil y disparó a la pierna del zombie, haciendo que se cayera al suelo. «¡Carajo!», exclamó Vázquez sacando su pistola y dirigiéndose hacia el zombie. «¡A la cabeza! Para matarlos hay que darles en la cabeza». Cuando llegó a su altura, disparó a bocajarro al zombie sin miramientos. «Y ahora, listillo, coge a tus compañeros y revisen los portales cercanos para que no vuelvan a interrumpir a los vecinos». Los compañeros del soldado salieron y casi todos le golpearon en la cabeza, agradeciéndole la misión para la que les había convertido en voluntarios. Las instrucciones indicaban que había que esperar entre 2 y 4 horas antes de entrar en la zona que había sido tratada. Así que, para ir seguros, Vázquez decidió separar 6 horas. Tenían tiempo de sobra. Mientras comía, escuchó disparos aislados de los soldados que habían mandado a limpiar la zona. Al menos estarían entretenidos y harían una labor social. Todos los soldados volvieron sanos y salvos, más alegres en comparación a cómo se habían marchado. Al cumplirse el plazo, Vázquez entró en el vehículo y se comunicó que se ponían en marcha. Era el momento para que los francotiradores comenzaran a hacer limpieza. Luego, les tocaría a ellos eliminar la posición en el interior del castillo. Por la radio, el grupo que entraba por el bosque de Belver informó que la zona estaba repleta de huesos y que había algunos que otros zombies sueltos, pero la mayoría estaban desmembrados y no representaban un peligro real. Vázquez pensó en dejar los huesos tirados, a ver si al menos servían como abono para el bosque. El problema era que los restos descompuestos de zombie no eran aceptados por la naturaleza en ninguna de sus formas, aunque nunca había escuchado nada sobre los huesos. Bueno, pasaría el dilema del capitán, para que él decidiera y los científicos lo estudiaran.
Los francotiradores dieron luz verde y el convoy de Vázquez comenzó a avanzar con precaución. Cada pocos metros tenían que pararse para retirar vehículos abandonados en el camino del castillo. En su mayoría estaban vacíos, pero algunos tenían sorpresas, y los soldados se llevaban más de un susto. Nunca sabían de dónde podía salir uno de aquellos muertos vivientes. El problema que se les prestaba, ahora, era que les costaba acercarse al castillo más de lo que habían previsto. Si no iban con cuidado, les pillaría la noche y en medio de la operación de rescate. A mitad del camino, el primer comité de bienvenida les estaba guardando. Un par de docenas de zombies bajaban por la carretera, alertados por el ruido que habían ido haciendo al mover los autos abandonados. Las ametralladoras comenzaron a escupir sus mortales balas, dejando un espectáculo de casquería digno de una película gore. Era una de las pocas cosas que la ficción respetaba. La cantidad de trozos que volaban cuando un zombie era alcanzado por una de las balas explosivas de las armas militares. En ese maldito uso. Eran efectivas, sí. Pero ver lo que hacían a un cuerpo humano no era nada agradable. Vázquez ordenó avanzar más deprisa, tratando de ganar tiempo al sol que comenzaba a ponerse lentamente en el horizonte. Los vehículos civiles ya no eran retirados de forma delicada, sino que usaban la fuerza bruta de los zombies para empujarlos a un lado. Eso provocaba que cada vez aparecieran más zombies en su camino, atraídos por el ruido de los autos arrastrados y de los disparos de las ametralladoras. Al menos eso haría que fuera más sencillo acabar con los zombies del castillo, dado que ahora los estaban atrayendo al exterior. Cada vez aparecían zombies con más frecuencia, y ahora el problema era doble, ya que debían apartar los autos y no dejar que los zombies avanzaran más de la cuenta. Estaban en peligro de ser desbordados por un número cuando unos metros más adelante comenzaron a escuchar disparos de ametralladoras. El otro grupo había llegado a la entrada del castillo, y ahora los muertos vivientes se encontraban entre dos fuegos. Gracias al otro grupo, el convoy guiado por Vázquez pudo llegar al parking del castillo en unos minutos, y comenzaron a bajar para limpiar la zona y rescatar a los supervivientes que quedaban en la torre de homenaje. Los zombies se distribuyeron formando una barrera. Los soldados al cargo de las ametralladoras se encargaban de que la zona exterior del castillo estuviera limpia mientras que los que iban a pie comenzaran a avanzar hacia él, disparando a los zombies sin compasión y sabiendo que en el fondo les estaban haciendo un favor. Vázquez iba con el primer grupo que entró por la puerta principal. En el foso había una gran cantidad de zombies. Miró arriba y vio cómo caían desde lo alto de la muralla, tratando de alcanzar la torre en la que se encontraban los supervivientes. Otro grupo se encargaría de esos zombies que, por ahora, eran inofensivos, dado que no podían salir de ahí. La zona del patio estaba peor. Apenas se podía caminar sin tropezar con algún cadáver. Nada más entrar había restos de lo que parecía ser hábitos de sacerdote. Seguramente habían tratado de impedir la entrada de los zombies con la palabra de Dios. Sin éxito, claro. Lo que le llamaba la atención a Vázquez era que apenas habían uniformes entre los muertos. Parecía que solo habían zombies de civiles. ¿Qué habría pasado con el castillo realmente? Lo más probable era que nunca lo descubrieran. Los soldados entraron en el castillo formando una cuña y disparando a todo lo que se moviera, tratando de que los impactos fueran mortales al primer intento, para contener el avance de los enemigos. A distancia, los zombies representaban un peligro, pero gracias a su número superior y que no tenían miedo a morir, podían reducir esa distancia hasta el cuerpo a cuerpo, donde eran letales. Al principio todo fue bien, hasta que de repente comenzaron a llover literalmente zombies. El tejado del castillo no tenía almenas al uso, y el muro de separación con el patio interior era de apenas medio metro de altura, por lo que los muertos vivientes que habían escuchado el alboroto y trataban de llegar hasta el origen del ruido no se encontraban con ningún impedimento para tirarse al vacío y llegar al patio, cayendo sobre el resto de los no muertos. Ante ese aumento súbito de enemigos, los soldados se vieron desbordados y tuvieron que replegarse, saliendo del castillo para dejar que las ametralladoras de la parte superior de los zombies se encargaran de los zombies que estaban saliendo del castillo tan rápido como el ancho del portal se los permitiera. Los soldados al llegar a la altura de los todoterrenos, se tiraron al suelo y comenzaron a disparar desde esa posición a los zombies que las ametralladoras no alcanzaban. Poco a poco el número de muertos vivientes fue descendiendo en número, en parte debido a que la cantidad de cadáveres que se iban amontonando en el puente del castillo les impedía el paso, hasta el punto en que taparon por completo la entrada. Vázquez ordenó el alto al fuego al ver que no quedaban zombies a los que disparar. Se puso en pie y escupió el suelo mientras encendía un cigarrillo y miraba el reloj. Y el jodido Ibáñez tan tranquilo en el cuartel, dando órdenes desde la seguridad de detrás de los muros y rodeado de soldados que le protegían, era una joda para su cabeza. Pensó qué hacer a continuación. Era obvio que si quitaban los cadáveres tendrían el peligro de que alguno de ellos no estuviera del todo muerto, y les diera un disgusto. Y además, estaba el problema de que al retirarlos, el resto de sus compañeros saldrían a por ellos y les complicarían la vida de nuevo, y vuelto a empezar como el retraso que eso supondría.
Había que buscar otro modo de rescatar a la gente que quedaba en la torre del homenaje. Se giró, buscando con la mirada a Escobar, que estaba hablando con varios soldados mientras bebía y recuperaban fuerzas. Tal vez él tendría alguna idea sobre cómo llevarlo a cabo. «Oye, Escobar, ¿por qué no llamas a Ibáñez para que nos solucione esto, quieres?» dijo finalmente. «A lo mejor tiene una buena idea por una vez en su vida». «¿Y por qué no preguntas a los supervivientes?» sugirió Escobar. «Son sus vidas las que están en juego, y eso suele ayudar mucho a agudizar el ingenio». «¿Vázquez?» suspiró mientras cogía el comunicador de la radio. «Al habla el soldado Vázquez. ¿Pueden pasarme con el responsable de los supervivientes de la Torre del Homenaje?» Al cabo de unos segundos, una voz sonó al otro lado de la radio. «Sí, aquí el comisario Montejano. ¿Va todo bien?» «Pues me temo que no. La puerta del rastrillo está bloqueada por cadáveres de zombies», le informó Vázquez. «Y me temo que tardaremos demasiado en quitarlos y limpiar el castillo. Así que estamos barajando opciones. Aceptamos ideas». Durante unos minutos Vázquez no recibió respuesta alguna a su pesimista informe. Se lo tomó con paciencia y se acabó su cigarrillo pensativo. Algo se podría hacer, seguro, pero ¿qué? Cuando iba a encender otro cigarrillo, la radio volvió a cobrar vida. «Lo que he estado sopesando con los presentes», dijo la voz del comisario, «y si existe una posibilidad...» La torre del homenaje originalmente tenía dos entradas, una por la parte superior y otra por la parte inferior. La de la parte inferior usaba un puente para pasar por encima del foso hasta el otro lado, pero actualmente está tapiada. Si pudiéramos abrirnos paso y montar un puente, podríamos salir por ahí. Vázquez encendió otro cigarrillo mientras caminaba frente al foso y la torre del homenaje. Miró hacia abajo y los zombies que permanecieron allí levantaron sus brazos tratando de alcanzarlo. «Sí, buena suerte con eso», dijo Vázquez, mientras arrojaba algo de ceniza a los no muertos y miraba la torre del homenaje buscando la puerta. Encontró el objetivo justo al otro lado del puente que unía la torre con el castillo. Y efectivamente la puerta estaba tapiada y los zombies estaban arremolinando alrededor de la torre. La distancia entre la puerta y el foso debía de ser de cerca de 10 metros. ¿Cómo demonios iban a hacer para alcanzarla? Por no hablar de abrirla. Necesitaba a los expertos en demoliciones. «Escobar, búscame a los zapadores, que tengo que hacer un agujero enorme y sacarme un puente de la chistera», solicitó, pegando un tiro en vez de usar la radio o acercarse. Al fin y al cabo, ¿qué más daba que los zombies pudieran saber dónde estaban pasando? ¿Qué iban a hacer? ¿Lanzarle una piedra? En ese momento vio a varios de ellos tirarse desde la azotea y caer rodando en el foso. «Bueno, quizás sea mejor no darles ideas», pensó, mientras se alejaba de la puerta tapiada. Llegó a la altura de Escobar, que estaba hablando con varios soldados, y al verle acercarse, le señaló a uno de ellos. «Mezquita, zapador a tu servicio», presentó Escobar. «¿Qué nueva locura se te ha ocurrido?» «Pues vamos a abrir una nueva puerta en la torre y a bajar el puente para que los supervivientes puedan salir», le informó Vázquez mientras se rascaba la cabeza. «¿Sería posible abrir el boquete con la ametralladora?» Mezquita miró durante unos segundos la torre. «Seguramente. La fuerza bruta siempre es una solución», respondió. «Pero sería muy, muy peligroso. Las barras rebotarían tanto por dentro como por fuera y sería más sencillo volar parte del muro». «¿Me estás diciendo que una explosión es más segura?», interrogó Vázquez sorprendido. «Una explosión controlada, por supuesto», respondió Mezquita, casi indignado. «Nada de ir poniendo explosivos como en las películas, carajo. Que el nuestro es un trabajo muy serio». «¿Y qué necesitas y cuánto tiempo te llevaría?», preguntó Vázquez, frotándose las manos y sonriendo. «Bueno, lo más complicado será la pasarela, pero creo que tenemos material cerca para hacer un arreglo. Al fin y al cabo, solo van a ir personas y no vehículos de media tonelada. En cuanto a los explosivos, nunca salimos sin el XP, así que solo necesito saber el grosor del muro y estudiar sus componentes. Usaremos una broca para ello». «Pues póngase al trabajo, que no quiero quedarme aquí a pasar la noche», ordenó Vázquez a modo de despedida, mientras comprobaba alarmado la altura del sol respecto al horizonte. Mezquita se marchó hacia un vehículo y comenzó a dar órdenes y organizar el rescate, mientras Vázquez se afanaba por encontrar un cigarrillo en su uniforme sin suerte. «Joder, lo que faltaba», dijo buscando con la mirada de Escobar, que no parecía estar por ninguna parte. Durante la siguiente media hora, lo único que pudo hacer Vázquez fue mirar cómo Mezquita y sus hombres extendían una pasarela formada por raíles, que se usaban habitualmente para que pasaran los autos por terrenos inhóspitos, hasta la supuesta puerta. A continuación, usaron un berbequí para medir la profundidad del muro, descubrir el material del que estaba hecho y su dureza. El resto del muro estaba compuesto de piedra,
pero era obvio que la puerta estaba tapiada con otro material, por lo que debían ir con cuidado para medir la cantidad de explosivo que pudiera necesitar. Lo único que podía hacer Vázquez era moverse de un lado para otro, impaciente, e informar por la radio al comisario para que desalojaran la planta y se prepararan para salir lo más rápido y ordenadamente posible. Finalmente Mezquita pareció estar convencido y comenzó a poner dos filas paralelas de lo que parecía plastilina alrededor de esta zona. Cuando hubo acabado, ordenó retirar la pasarela y que todo el mundo buscara refugio. Vázquez informó al interior de la torre para que se prepararan. Mezquita dio el último aviso y accionó un control remoto. Apenas se produjo ruido cuando el explosivo abrió una nueva puerta en la torre y volaron unos cuantos escombros. Vázquez esperó a que la nube de humo que se había generado desapareciera y ordenó poner de nuevo la improvisada pasarela, mientras varios soldados vigilaban el foso para que ningún zombi diera una sorpresa. Pocos minutos después, los supervivientes comenzaban a salir de forma ordenada, pero tan rápido como podían. A medida que los iban sacando, los llevaban hacia unos camiones que habían subido hasta el castillo. La operación sufrió un contratiempo inesperado cuando un par de los zombis saltaron de repente desde el foso y se asieron con sus brazos a la pasarela. Por fortuna para todos, los soldados no dudaron en actuar y les volaron la cabeza con destreza. El último en salir fue el comisario, que saludó de forma efusiva a Vázquez en cuanto lo identificó. «Oiga, ¿tendrá un cigarrillo?», preguntó el comisario. «Se me acabaron hace un rato y por lo visto los militares no consideran vital dejar un par de cajetillas almacenadas». Vázquez sonrió mientras buscaba de nuevo con la mirada a Escobar. Esta vez lo encontró ayudando a uno de los civiles a subirse a un camión. «Oye, Escobar, pásame la cajetilla. El pobre comisario se ha quedado sin cigarros». Escobar se le quedó mirando durante unos segundos, dubitativo. Finalmente cogió la cajetilla de su bolsillo superior y se la pasó a Vázquez de mala gana. «Solamente deja alguno para mí, ¿quieres?», le dijo a modo de advertencia. «Será lo que se pueda», rió Vázquez, mientras se alejaba, sacando dos cigarrillos del interior y encendiendo uno para él. Le pasó el otro al comisario, que lo aceptó agradecido. «Oiga, comisario, tenemos que hablar», dijo Vázquez, apartándole de los demás supervivientes para conducirlo a una zona donde nadie pudiera ni oírlos ni verlos. «Tenemos un problema, o más de uno, lo cual estos días no parece ser extraño». «Pues diga usted», respondió el comisario. «No hemos tenido contacto con el comandante Bonet», le informó Vázquez, «lo cual ha sido una suerte para ustedes, dado que de lo contrario no hubiéramos venido a rescatarlos». El comisario no ocultó su confusión. «Si Bonet hubiera informado», continuó el soldado, «sabríamos que entre los supervivientes no están dos piezas muy preciadas, el inspector Castillo y el sargento. Y, bueno, la verdad es que son el motivo real de este rescate». No tengo idea de qué está hablando», dijo el comisario mirando su cigarrillo. «Esa respuesta es la que debe dar al mando cuando le pregunten», sonrió Velázquez, tratando de tranquilizarlo. «Su inspector es quien deslizó el plan para rescatarlos. Solo le estoy diciendo esto para que tenga toda la información. Además, he visto que entre los supervivientes civiles hay periodistas. Algunos los reconozco y otros ni se han molestado en ocultarlo». «¿Y si fuera así, sería un problema?», preguntó el comisario con recelo. «¿En una sociedad de libre información? Nah. ¿En estos tiempos que corren?» «Sí», le respondió Vázquez con contundencia. «Al alto mando no le gusta que le saquen los trapos sucios al público, aunque estén edulcorados. Y ha sido una suerte que Bonet no dé señales de vida. Si llega a informar de los preciosos fugitivos de mi superior, y que estos no estaban en el castillo, sí que había un grupo de periodistas. Bueno, creo que se imagina su destino, ¿o sí?». «¿Y ahora qué?», preguntó el comisario preocupado. «Bueno, lo van a interrogar. Mientras diga la verdad, que no sabe dónde está Bonet, que no sabe nada de los fugitivos de la justicia militar, y que su misión de que los civiles eran periodistas fue inocente, no le deberían de suceder nada. A lo mejor debe de pasar algún tiempo como invitado en nuestro, ya sabe, campamento, pero con suerte saldrá por su propio pie y su propio pulso». «¿Y los demás?», quiso saber el comisario. «Los soldados serán interrogados y con toda probabilidad devueltos a su unidad», respondió el soldado. «En cuanto a los civiles, bueno, los periodistas dependerán de lo listos que sean. Al fin y al cabo, su futuro es tan negro como el de los que esperaban aquí encerrados. Tal vez hubiera valido más que no hubieran salido vivos». «Creo que no lo entiendo», dijo el comisario confuso. «Sí, sí lo entiende», respondió Vázquez cabizbajo. «Se cree que los militares dejarán libres a unos periodistas que contarán en cuanto puedan que los militares los abandonaron a su suerte.
¿Otra vez? Pero es la verdad. Y como usted ha dicho, no sería la primera vez. Digamos que los militares podrían excusar no haber intervenido en la primera oleada de zombies, pero... ¿Perder Belver? ¿El bastión inexpugnable de Mallorca? ¿Leer que se fueron sin presentar batalla? El castillo es un punto vital de la defensa de la ciudad y lo sabe. Es un centro de comunicaciones y de vigilancia. Y Bounet lo abandonó sin pensárselo dos veces, dejando atrás material vital valioso. Entre otras cosas. No. No, este incidente no puede salir a la luz. Por su regla de tres, yo tampoco tengo ninguna posibilidad entonces, señaló con preocupación el comisario. Basta con que diga que lo último que sabe del comandante es que estaba defendiendo el castillo con el resto de soldados mientras ustedes se ponían a salvo, respondió Vázquez. No de entender lo contrario. Y si Bounet aparece, no creo que quiera llevarle la contraria. El comisario miró a su alrededor. Los últimos supervivientes parecían haber entrado ya en los camiones y los soldados estaban por los alrededores vigilando que no hubieran más sorpresas. Trató de ordenar sus ideas y asimilar la información que había recibido. ¿Y está seguro de que no podemos hacer nada? Preguntó señalando a los camiones. Vázquez negó con la cabeza. Sabe, me encantaría poder decirle que no habrá problemas, que los periodistas tendrán libertad para escribir su historia y verla publicada. Pero, ¿cómo era el trato de Mounet con ellos cuando los tenía en el castillo? El comisario recordó todos los incidentes de los que había sido testigo, de las discusiones continuas, de las amenazas nada veladas, y de que lo único que había salvado a los periodistas hasta ese momento era su presencia y la de sus subordinados. También que alguien había disparado a Mark en medio de la noche sin que se supiera quién había sido. Demasiadas cosas. Entiendo lo que quiere decir, pero... El comisario guardó silencio durante unos segundos. ¿No podremos instruir a los periodistas para que tuvieran la boca cerrada? Seguro que valoran su vida. ¿Más que su integridad periodística? Preguntó Vázquez. Vamos, comisario. Ambos tenemos ya una edad y hemos visto el mundo. No me diga que es un ingenuo. Ha de mirar por su vida por una vez. Si ellos son listos, sabrán mantener la boca cerrada. De lo contrario... El silencio de Vázquez lo decía todo. El comisario tampoco añadió nada mientras acababa el cigarrillo. El sol estaba a punto de ocultarse, y el siguiente amanecer no prometía nada nuevo. Así como tampoco nada bueno. Acompañó en silencio al soldado hasta su todoterreno mientras el convoy daba la vuelta hacia el cuartel militar más cercano.